Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, cosechando todas las puertas de nuestros enemigos, cosechando todas las puertas de nuestros enemigos. Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador. Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador. Jesucristo las poseyó, Él es.
Muchos días.
Dios también nos ha enviado.
Thank you.
Y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de su palabra. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios y vamos a darle gracia por este nuevo día. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti, oh Padre amado, nuevamente con la finalidad de tener este compañerismo a través de la lectura de tu glorioso mensaje, Señor. Tú nos enviaste en este último tiempo tu palabra ungida, tu palabra que nos sacará de este mundo terrestre, oh Padre amado. Tantos misterios estaban ocultos, pero tú enviaste tu palabra, como dice en Daniel. Tú le dijiste que anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue allá muchos años en el Antiguo Testamento, pero acá en el Nuevo Testamento también tú tuviste a Juan, oh Padre amado, y cuando dice Juan, dice cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, Juan dice, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, pero en Apocalipsis 10:7 tú tenías que enviar a este profeta mensajero que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Oh gloria. Tu palabra siendo vindicada en cada tiempo, Señor. Y hoy en esta tarde nos unimos con la única finalidad de tener un compañerismo contigo, Señor, y cumplir tus promesas, la última promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, Señor, y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones. Pero no lo podríamos hacer de nosotros mismos si tú no vienes en la cena. Si esta palabra vindicada nos llega a vuestros corazones, ¿no, Señor? Entonces nos inclinamos ante ti con mucha reverencia, con mucho respeto, para poder entrar en la cena de tu palabra y lecturar conforme está escrito. Te damos gracias a aquellos varones quienes lograron transcribir a estos escritos para que nosotros podamos leer con facilidad. Pero permite, Señor, leer conforme está, porque tú dijiste en la Biblia de que ni siquiera una tilde pasará de la ley. Entonces nos encontraremos con muchos signos, oh Padre, que significan, no están escritos para nada, Señor. No, Señor. Entonces tenemos que respetar cada puntuación, cada coma, cada punto, Señor. Entonces permite hacerlo de la mejor forma y para poder entender lo que tú trataste con el profeta, pero hoy estás tratando con esa simiente predestinada, una manada pequeña, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos envíes tu Santo Espíritu, y sabemos que tu Espíritu está en la palabra y solo tenemos que entrar en la cena de aquellos, Padre. Te lo pedimos, los hermanos también y hermanas que estarán en la cena, Señor. Bendice grandemente cada alma, cada corazón que estará lecturando en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con este glorioso mensaje que estábamos lecturando, titulado Dios guarda su palabra, parte 1. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 6 de marzo del año 1957. Voy a iniciar y continuar con los párrafos del 31 al 41. Dice así. El otro día, antes de salir de casa para venir a Phoenix, Arizona, recibí 30 llamadas en menos de 2 horas provenientes de Atlanta, Georgia, Birmingham, Alabama, muchos lugares, de ministros que decían, hermano Branham, ese dogma de la costa oeste ha impactado este país. Deje quieto a Phoenix y venga acá, hermano Branham. De seguro ellos lo oirán a usted. Si no lo hacen, nuestras iglesias están perdidas. Yo dije, hermano, yo no puedo. Prometí ir a Phoenix, Phoenix. Pero usted como hombre de Dios, suba al púlpito y tome esa palabra de Dios que dice, mis ovejas oyen mi voz y al extraño no seguirán. Eso es correcto. Oh, hijitos, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a un extremo. Mantengámonos en la palabra.
Vamos a mantenernos en ese tema del resto de la semana. Oh, hermano, apártense con Cristo. Permanezcan con Él. ¿No conoce usted el tiempo que está viviendo? La Biblia dice que vendrían del este al oeste, del norte al sur, tratando de encontrar la verdadera palabra de Dios y no lo lograrán. ¿No se da cuenta que estamos en los últimos días? ¿No se da cuenta que se supone que estas cosas sucederían en los últimos días? Nosotros estamos aquí. Dios guarda su palabra. Amén. Párrafo 32. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21 de este movimiento anticristo. En un lugar dice que engañarían, si fuere posible, a los elegidos. ¿Cuáles son los elegidos? Hay una multitud mixta en el movimiento pentecostal hoy como lo hubo entonces. Lo sobrenatural ha sido manifestado y hay una multitud mixta que salió con ello y que beberán cualquier clase de agua sucia. Eso es correcto. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia dice que esta multitud mixta estaría aquí en estos días. ¿Y cómo sería? Y estamos viviendo para verlo. Eso está aquí. Ahora observe allá atrás cuando él dijo, engañarían si fuere posible a los elegidos. Ahora, Jesucristo ya era el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Creen eso? Muy bien, entonces allá en el principio cuando Dios miró y vio lo que iba a suceder, él habló del Cordero inmolado y la palabra de Dios siempre es confirmada en el cielo. Y el Cordero fue inmolado exactamente allá antes de la fundación del mundo conforme a la palabra de Dios. ¿Es eso correcto? Pero eso no sucedió hasta después de 4000 años, pero ya era una obra consumada allá atrás. Dios así lo dijo. Y la Biblia dice que usted en esta iglesia esta noche que es nacida de nuevo. Párrafo 33. ¿Cuán bueno fue para el poeta decir que hay un nombre nuevo escrito en la gloria esta noche? Pero la Biblia dice que los nombres de los salvados fueron colocados en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Cordero fue inmolado, ya usted estaba asociado a él. Entonces, ¿qué hará usted al respecto? Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre no le trajere. Allí están los elegidos desde el principio. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, el anticristo engañó a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Con aquellas señales y maravillas, usted debería venir conmigo a la India y observar allá. Si usted quiere ver aceite y sangre, si quiere verlos quitarse sus zapatos y caminar a través de brasas encendidas y regresar sin una quemadura. Ver a un hombre tomar una espada, colocarla sobre su pecho y pasarla a través de su corazón. Ellos toman agua y la vierten para que pase a través de este agujero y ella corre hasta el otro lado y regresa. Mientras el hombre salta de arriba abajo gritando. Párrafo 34. En el templo de los mahometanos, en la fiesta de los profetas, un hombre sentado allí entra en una emoción diciendo, ¡Alá! 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 Y entra en tal emoción, al punto que toma astillas de madera, las clava en sus dedos y no sangra. Y uno de ellos tomó una lanza y lo atravesó desde su barbilla hacia arriba hasta su nariz. Y la sacó de nuevo para probar que Alá era Dios. Escucha, hermano, usted nunca será salvo por medio de alguna señal. Usted nunca será salvo por medio de alguna sensación. Usted es salvo cuando llena los requisitos de Dios en su palabra y usted no es salvo por ninguna otra cosa. Eso es correcto. La palabra de Dios ha provisto una vía. Usted no es salvo porque usted sienta que es salvo. Yo no soy salvo porque yo sienta que soy salvo. Porque muchas veces no siento de esa manera, sino que soy salvo porque Dios hizo la promesa. Yo llené los requisitos de Dios y basado en la santa palabra de Dios, yo puedo vencer a Satanás los 7 días de la semana con sus noches, porque esa es la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que el Rey de Reyes ha dicho. ¿Lo cree usted? Párrafo 35.
es si usted lo cree. No es si usted grita. No es si usted corre. Esas cosas están bien, pero ustedes están tratando de hacer un fundamento, una doctrina de eso. E incluso están tratando de hacer una doctrina de sanidad divina. Y sanidad divina es un don menor. ¿Cómo puede la iglesia considerar un don menor como lo de mayor importancia? Háganse esa pregunta y mediten al respecto. Hay una multitud mixta. Esa es la razón, amigos. Permítanme decirles algo. Hay un hombre aquí mirando hacia mí, ahora mismo que hace 2 semanas estuvo en la reunión de Lima, en Ohio, donde metodistas, bautistas, presbiterianos y algunos nazarenos, el Ejército de Salvación, todos ellos patrocinaron mi reunión en un gran auditorio. Allá parado sobre la palabra y probando por medio de la palabra al Señor Jesús, las obras genuinas del Evangelio que sucedieron noche tras noche. Cientos de ellos vinieron al altar entregando sus corazones a Cristo, no basados en una sensación, sino sobre la palabra. Párrafo 36. Permítame decirle algo, hermano. Yo quiero que escuche sin moverse mientras termino con esto. Yo estoy creyendo esto firmemente, y yo digo esto no sabiendo si viviré para ver la luz del día o no, pero hay algo sobrenatural que debe suceder. Esa es la verdad, pero ustedes han perdido el objeto con eso. Perdón, pero ustedes han perdido el objetivo con eso. Ustedes se están yendo al extremo con eso. El diablo los está sacando para afuera. Ustedes se han salido completamente de la Biblia ahora. Yo creo en lo sobrenatural. Yo creo en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, y hace las mismas cosas que hizo ayer y las hará para siempre. Eso es correcto. Yo creo eso. Párrafo 37. Pero ahora escuchen. Yo he ido a sitios y quiero que ustedes, algunos de ustedes puedan, puede que estén extraños, sean extraños para mí. Algunos puede que nunca regresen a oírme predicar otra vez. Eso dependería de ustedes. De todas maneras, una vez lo supieron. Yo deseo que busquen la escritura. Déjenme decirles, escuchen esto. Vayamos al fondo del asunto. Usted tome un buen hombre y cáselo con una mujer mala. O sea, mujer llegada a ser una buena mujer, o él se volverá un mal hombre. Espíritus, esa es mi vida. Yo trato con espíritus. Yo no miro a la persona. Yo le capto por el espíritu. Yo he ido y me he sentado con ministros alrededor de la mesa. He visto a uno de ellos allí con una enfermedad venérea, viniendo con la esposa de otro hombre. Él mira hacia mí y dice, oh, hermano Branham, yo lo amo. Y él es un hipócrita y un mentiroso. Yo sé que él no me ama. Eso es correcto. Párrafo 38. Yo creo que cada palabra que usted dice es la verdad, hermano Branham. Y en ese momento una sombra negra colgaba sobre él. Yo preferiría no darme cuenta. Yo quiero amarlo de todas formas. Yo lo amo de todas maneras. Si no lo hiciera, entonces tengo que regresar a Dios. Pero imaginen la clase de vida que tengo que vivir. Imagínense cuán duro es venir a los hijos que usted ama y saber que usted tendrá que pararse allá. Soy un hombre de 47 años de edad. La mayor parte de mi vida se ha consumido. Y tengo que pararme delante de Dios y tengo que responder con este libro. Eso es exactamente correcto. Y he ido a reuniones. Quiero preguntarles algo. Usted entra en una reunión. Y si el pastor sacude su cabeza, fíjese que todos los de la congregación sacuden la cabeza. Usted entra en un lugar donde el pastor sea verdaderamente fogoso, correteando de un lugar a otro, y observe que todos los de la congregación actúan de la misma manera. Pero entre en un lugar donde el pastor sea un maestro sólido en el evangelio y todo el infierno no podrá jamás mover esa iglesia. Eso es correcto. Párrafo 39. Hermano, usted recibe los espíritus de otro. Eso es exactamente correcto. Usted recibe los espíritus de otro en lugar del Espíritu Santo. Exactamente igual que un hombre bueno que toma el espíritu de una mujer mala o viceversa. Usted toma el espíritu de otro.
Yo solamente he hecho una sola cosa, hermano. Si es que conozco mi corazón con esta Biblia aquí esta noche, si hay una cosa de lo que he procurado estar limpio, es de nunca procurar hacer que la gente se fije en mí por medio de alguna sensación o alguna otra cosa. Ni aún he tratado de poner mis manos sobre una persona, sino predicar el Evangelio y dejar que sea Dios quien lo haga. Y hay una sola cosa por la que no quiero tener que dar cuenta cuando esté de pie delante del tribunal de juicio. Y eso es de un montón de hijos bastardos. Yo les predicaré la palabra de Dios, y ellos o tendrán el espíritu de la palabra o no tendrán nada. Es el espíritu de Dios que viene por causa de la simiente de Dios. Es una palabra de Dios que es plantada en su corazón lo que trae a Cristo Jesús, no sobre alguna emoción ni sobre alguna fantasía. ¿Qué tiempo el que estamos viviendo? Una multitud mixta ha salido. ¿Qué necesitamos hoy? Necesitamos hombres valientes, no hombres de 3 días de exámenes. Por Dios, no. Necesitamos hombres que conozcan a Dios. Eso es correcto. Párrafo 40. No hace mucho fui a una escuela que lo estaba enviando en trenes de carga al extranjero para obtener un diploma en 2 semanas y saber todo acerca de sanidad divina. Vaya, eso es como una incubadora produciendo pollos ilegítimos. Eso es correcto, pues eso es una vergüenza. Algunos de ellos no saben más de Dios que lo que un hotentote sabe acerca de un caballero egipcio. Eso es verdad. Lo que ellos necesitan es una buena reprensión del Evangelio a la antigua para que regresen a casa, tomen la palabra y se queden con ella hasta que nazcan de nuevo del Espíritu de Dios y que mantengan puestos los ojos en Cristo y no sobre sensaciones. Y ustedes saben que eso es correcto. Yo estoy obligado a Dios, estoy obligado a esa palabra y ella es la verdad. Ustedes saben que es la verdad. Párrafo 41. Y ahora, mis hermanos, a este lugar a donde fui, le estaban dando a estas personas un diploma por 6 semanas y enviando predicadores que no conocen mayor cosa respecto al mensaje en el mundo. Ellos saben que pueden entrar en alguna emoción, producir un poco de sudor en sus manos y luego ir y aplicarlo sobre alguien y llaman a eso sanidad. Hermano, eso es anticristo si alguna vez lo he visto o lo he oído en la Biblia. Ninguna cosa puede salir de su cuerpo que pueda ayudar a alguien, a menos que sea el Evangelio. La palabra de Dios viniendo a través de los labios de un verdadero predicador. Eso es correcto. La sanidad y la salvación son una obra consumada en el Calvario. Ese es el Evangelio y ninguna otra cosa puede tomar su lugar. Ahora usted dice, ¿está usted enojado con alguien? No, señor, no estoy enojado con nadie. Si lo estuviera, si hiciera esto como un arrebato de ira, yo debería ir al altar y arrepentirme por eso. Eso es correcto. Yo digo estas cosas en el puro amor cristiano. Y usted que no va a volver, quiero que me haga un favor. Escriba un pedacito de papel y colóquelo en su Biblia que diga, el hermano Branham dijo, así dice el Señor. Oh, amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando el mensaje Dios guarda su palabra, parte 1, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 6 de marzo del año 1957. Para continuar la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 42 al 52. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Dios guarda su palabra, parte 1, párrafo 42. Entonces, si Dios nos permite vivir, observe hasta dónde llegará esta cosa. Si Dios nos permite vivir unos pocos años más y yo paso por Phoenix, tomen ese pequeño pedazo de papel amarillento y vengan al púlpito y digan, ¿qué hay acerca de esto, hermano Branham? Entonces lo pegaré en mi espalda. Usted entre en su carro y me lleva por la calle con un letrero sobre mi espalda que diga, un falso profeta.
Esta cosa viene del diablo y confundirá y hará pedazos a las iglesias, tan cierto como el mundo existe. Porque eso no está en la palabra de Dios, eso no destella en el Urim Tumim. Aléjese de eso, amén. Dios es verdadero, Dios hace señales, Dios hace milagros. Pero nosotros tenemos una multitud mixta, hermano. Ellos han visto manifestado lo sobrenatural. Ellos están procurando entrar en alguna emoción y hacer alguna otra cosa. Y la primera cosa que usted sabe es que el diablo va introduciendo eso gradualmente hasta que él lo lleva a ese extremo. Y ahora están aplicándolo a la salvación y a la sanidad. Llegará a un punto donde aún harán descender fuego del cielo, como la evidencia. Párrafo 43. Escuchen. Permítanme mostrarles lo que la Biblia dice. Pablo dijo, si un ángel del cielo viniera predicando otro evangelio distinto al que ustedes han oído, sea anatema. Aunque pudiera hablar en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, nada soy. Aunque tuviera fe para mover montañas, producir sangre de mis manos, aceite de mis manos o cualquier otra cosa, nada soy. Cualquier cosa que él hiciera en esa línea aún sería nada. Él podría dar todos sus bienes para alimentar a los pobres. Pudiera hacer todas estas diferentes cosas y aún él no sería nada hasta que esa pequeña fuente vital que desciende aquí conduzca su vida exactamente conforme a la palabra de Dios. Eso es correcto. Yo sé que es duro, es fuerte, pero es la verdad. Así que ayúdame, Dios Todopoderoso. Eso es la verdad. Ahora, les he dicho la verdad. Yo quiero que ustedes crean la verdad. Yo sé que ustedes saben que Dios está aquí para confirmar la verdad. Dios confirma su palabra. Párrafo 44. Si las señales que siguen no están en la palabra de Dios, entonces es un producto manufacturado de alguna otra cosa. ¿Qué bien les haría eso a ustedes? La sanidad divina es de Dios. Ciertamente lo es. La sanidad divina es una obra consumada. Eso es correcto. No hay nada que usted pueda agregar a ese respecto. Usted tiene que aceptar a Dios. Tiene que aceptarla y creerla por fe. ¿Cómo viene usted a Cristo? No porque usted lloró en el altar. No porque usted gritó toda la noche. No porque usted buscó a Dios. Ningún hombre buscó a Dios jamás. Jesús dijo, ningún hombre lo buscó jamás. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Escuchen esto. La Biblia dice, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Sin ninguna sensación, sin ninguna otra cosa. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Amén? Párrafo 45. Ahora, tome usted esa expresión, vida eterna. Y vaya a la palabra griega que le corresponde y vea si no es. Zoe. Zoe es la propia vida de Dios. Cualquiera que cree en Jesucristo, no quiero decir creer intelectualmente, sino que con su corazón usted cree en Jesucristo. Entonces, la vida de Dios entra en usted y usted tiene vida eterna, ¿amén? Y ha pasado de muerte a vida y Cristo dijo, nunca vendrá a condenación, sino que yo lo levantaré en el día postrero. Ahora, esa es la palabra de Dios para eso. ¿Cree usted la palabra de Dios o cree a lo que alguien más diga? Mejor tome la palabra de Dios para ello. Eso es correcto. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará.
Así que manténganse con la palabra de Dios. Oremos. Oh, mis hijitos, mis amiguitos de Phoenix, ¿cuántas veces he estado en Phoenix? ¿Alguna vez los he presionado por algo? ¿Les he pedido siquiera un bocado de pan? ¿Les he pedido alguna vez que me buscaran un lugar para hospedarme y pagaran mi estadía? No, señor, nunca. ¿Les he pedido alguna vez que me sigan y que me dejaran construirles una gran iglesia para venir a quedarme con ustedes? No, señor, nunca lo he hecho. Yo pienso que ustedes tienen ministros, tienen iglesias. Yo solo vengo a ayudarlos. Dios sabe que eso es correcto. Yo solamente vengo a ayudarlos y para eso vengo en esta oportunidad, para ayudarlos. Párrafo 46. Hermano Branham, ¿qué piensa usted de estos ministros que están enseñando eso? Yo creo que son siervos de Dios. Ciertamente así lo creo. Yo creo que son hombres de Dios. Yo creo que son buenos predicadores que pueden venir y predicar mejor que yo en cualquier momento. Y Dios los ayude, pero han tomado el camino del error. Eso es todo. Es solo una cosa errada, hermano. Eso no está en la palabra de Dios. Eso no destella en el Urim y Tumim. Y no hay erudito en el mundo que pueda ponerlo en el Urim y Tumim razonablemente y traerlo a través de la Biblia, así como usted puede hacerlo con sanidad divina y otras cosas iguales a esa. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Yo estoy aquí para ayudarle. Estoy tratando de traerlo de regreso a su iglesia. ¡Regrese! Y si ustedes, pastores que están aquí, cayeron en el error, arrepiéntanse. Vayan al púlpito y digan, iglesia, estamos regresando a Dios. Y tengan un avivamiento a la antigua. Y dejen de discutir con su vecino de la otra calle. Si no creen exactamente como usted, denle la mano y sea un hermano de todos modos. Párrafo 47. Únanse y tengan avivamiento juntos. Tengan pastores que permanezcan con la palabra de Dios y no se aparten de aquí. Lean la palabra. Algunos de ustedes no leen la palabra ni una vez a la semana. Ustedes deberían leer capítulo tras capítulo todos los días. Reconcíliense. Si tan solo sacaran su cabeza de esas viejas revistas y periódicos que están leyendo y de tanta llamada literatura religiosa que nunca debió salir al mercado. Ese montón de falsa doctrina y toda clase de dogmas que son tan malas de leer como algunas de las otras revistas y que pasan por alto la verdad. Vaya, la doctrina no puede estar basada sobre alguna experiencia. La doctrina está basada en la palabra de Dios, no sobre una experiencia. La gente puede tener experiencias de todo tipo. Yo he viajado a las selvas, he visto a los médicos brujos. Ellos me han retado, parados allá y haciendo toda clase de cosas, entre paréntesis, el diablo. Viéndolos tomar una vara y sostenerla en el aire, colocarla en el suelo y hacer que se moviera como una serpiente arrastrándose. Luego volverse allí y tomar un vaso con agua y tomarla a un color morada, tonarla a un color morado, parecido al vino, y pedirme que yo la bebiera. Y después, ese mismo grupo dice que el Señor les habló de todas esas sensaciones para finalmente llegar a esto y decir, tome a su madre, quítele la vida, colóquela allí sobre el altar y yo la levantaré al tercer día, porque está escrito, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y ustedes ponen allí a su madre. Las autoridades tendrían que ponerlo preso por matar a su madre, ciertamente. Es el hombre que produce por sí mismo todas esas sensaciones. Párrafo 48. Sacar vino del agua.
tallos de maíz que se arrastran y toda esa clase de cosas son del diablo. Ciertamente lo son. Dios no necesita nada de eso. Usted no necesita nada que le dé pruebas, excepto la Biblia y el Espíritu Santo, que está aquí para vindicar la resurrección de Jesucristo. Yo le estuve hablando a un hombre furioso, como un loco, como media hora, un poco antes de venir a la reunión. Bien, él pensaba que podía hacer algo también. Tomó el camino del error. Regresen a Dios, iglesia. Oremos. Párrafo 49. Padre Celestial, yo estoy libre porque he dicho lo que estaba en mi corazón. He hablado duro tanto al pueblo como a los ministros. Al igual que Pablo dijo en el libro de los Corintios, ¿cuál era la situación de ellos? ¿Cómo los amaba? Pero luego él comenzó a dejar caer el látigo del Evangelio. Y ellos le dijeron a él que el Señor les había dicho que hicieran esto y aquello. Él les dijo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Esa es tu palabra, Padre. Y yo creo que ese San Pablo de la Biblia era tu siervo. Y yo creo que todo lo que él escribió es la verdad y viene de ti. Y pido, Dios, que esta noche tú sacudas a esta pequeña iglesia en esta hora solemne, mientras que ellos están aquí con sus cabezas inclinadas. Y Señor Dios, te pido, Padre, por aquellos que van tras de estas sensaciones, que por favor, de alguna manera, tú les hables a esos hombres, que se den cuenta que eso no es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. La Biblia condena eso en el Espíritu que está en mí. Si yo soy tu siervo, Señor, entonces hay algo en mí que dice que eso es un error y clama en contra de eso. Párrafo 50. Y Señor, he hecho esto con todo mi corazón, sin tratar de menospreciar a ningún hermano o tratar de subestimar el pensamiento de algún hombre, sino para mantener el Evangelio y la convicción del Espíritu Santo, el cual está hablando a través de tu siervo. Y yo lo creo con todo mi corazón. Bendice al pueblo y ruego que esta sea la noche de una reunión de clamor a la antigua en sus hogares, un arrepentimiento a la antigua, y que mañana en la noche comience un verdadero avivamiento, que la gente asista a cada iglesia y que esto sea en todas partes de esta ciudad y que continúe un verdadero avivamiento del Espíritu Santo con las verdaderas señales de Dios y que éste pueda estar edificado sobre la Biblia de manera que ese fundamento sea sólido. Concédelo, Señor, porque ningún otro fundamento puede ser establecido sino el que ya ha sido puesto. Y Padre, nosotros humildemente queremos edificar sobre ese fundamento. Sanidad divina, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Nosotros creemos en todas estas cosas y te pedimos que nos ayudes a recibirlas. Párrafo 51. Y algún día cuando mi voz salga de tu pantalla allí delante de Phoenix y las otras ciudades en las que he clamado en contra de eso, entonces te pido, Padre, que lo que se diga en ese momento es que eso fue bien hecho. Y oro por estos que están aquí ordenados para vida eterna, que oirán tu voz esta noche y vendrán, porque lo pido en el nombre de Jesús, con sus cabezas inclinadas solo un momento. Yo sé que ustedes piensan que es un mal momento para hacer un llamamiento al altar. Sin embargo, algo dentro de mí me dice que lo haga. Ahora yo quiero que inclinen sus cabezas solo un momento y quiero que mediten un poquito. Mediten en silencio. Párrafo 52. ¿Les he dicho alguna vez algo errado? He procurado siempre permanecer con la palabra de Dios y en la Biblia de Dios. Quiero que piensen en eso.
¿Ha fallado Dios alguna vez en vindicar las cosas que he dicho? ¿Por qué? No soy yo, es Él. Él honra su palabra, eso es correcto. Mediten en eso ahora. Si usted ha estado algo frío y alejado de la palabra y le promete a Dios que a partir de esta noche en adelante escudriñará la palabra, que para todo lo que usted haga se fijará cuidadosamente y verá si esa es la palabra. ¿Levantarán su mano a Él con sus cabezas inclinadas? Dios les bendiga. Eso está bien. Eso es bueno. Literalmente cientos de manos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Es realmente un privilegio para todos nosotros el lecturar estos grandiosos mensajes del profeta Elías. Estamos lecturando Dios guarda su palabra, parte 1, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 6 de marzo del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 53 al 62. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Dios guarda su palabra 1, párrafo 53. ¿Cuántos creen que lo que he dicho ha sido la verdad? Toda palabra de Dios, levanten su mano. Dios les bendiga. Eso es bueno. Parece como el 99%. Gracias. Los amo por esto. Me pregunto si hay algún pecador aquí que sabe que eso es, que sabe eso en este día. Cuando es un tiempo tan tremendo, tan malo, un tiempo de problemas, y estas cosas están sucediendo. Cuando usted ve al enemigo aparecer de esta manera y todas estas cosas sucediendo, ¿no se da cuenta que estamos en el tiempo del fin? ¿No se da cuenta que este es un poste de señal? Dios mediante, voy a predicar en un par de noches sobre la encrucijada. Quiero que lo oigan, solo para mostrárselos, palabra por palabra a través de la Biblia. Quiero que traigan sus libretas de apuntes y sus lápices. Ustedes se darán cuenta desde dónde traemos esto directamente hasta el día presente. Todo comenzó en Génesis. Allá comenzó esto y está viniendo a la cosecha ahora. 54. Ahora, ¿no levantará usted su mano, pecador, y dirá, hermano Abraham, ore por mí, soy un pecador y no quiero continuar en el camino del error. Quiero estar en lo correcto. Dios le bendiga, hijito. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Eso es bueno. Arriba en el balcón, levanten su mano y digan, hermano Abraham, soy un pecador, pero realmente creo que lo que usted está diciendo es la verdad. Quiero que ore por mí. Dios le bendiga, dama hispana. Dios le bendiga. La dama sentada allá arriba en los balcones de la izquierda. ¿Hay alguien allá arriba? Hermano Abraham, yo no soy un cristiano, pero creo que lo que está diciendo es la verdad. Ore por mí. ¿Dirían ustedes eso con su mano levantada? 55. Muy bien, los de los balcones de atrás. ¿Dirían ustedes con sus manos levantadas? Yo creo, hermano Branham, que usted está diciendo la verdad. Quiero que ore por mí. En los balcones a la derecha, levantarán sus manos y dirán, yo creo con todo mi corazón que usted está diciendo la verdad, predicador. Quiero que ore por mí para que yo esté anclado correctamente. Oh, escuchen aquí, hijos. Si ustedes no están anclados correctamente, esto es una cosa secundaria. Apenas está comenzando ahora. Déjelo que continúe por 3 o 4 años más y entonces observe lo que sucederá. Usted verá de todo, correcto. Habrá toda clase de señales. Dios dijo que así sería. Ahora, mientras tienen sus cabezas inclinadas, oremos. Solo escuchen la música. No me pases. No me olvides, tierno Salvador. Otros gozan sus mercedes. Oye mi clamor, Cristo. Cristo, oye. Oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame. Oye mi clamor. 56. Ahora con sus cabezas inclinadas. Ese himno solía cantarse durante la edad metodista, cuando ellos tenían el Espíritu de Dios sobre ellos. Y la gente se desmayaba y caía al piso. Los predicadores predicaban duro acerca del infierno. La gente gritaba, lloraba y corría al altar. Y nosotros los pentecostales creemos que no nos hace falta nada de lo que ellos tuvieron. Yo pienso que deberíamos regresar y obtener lo que ellos tenían. Padre Celestial, estos que levantaron sus manos son tus hijos por medio del Evangelio limpio y sin adulteración. Y te pido, Padre, que la semana que viene tú me ayudes a entrar en eso.
Te pido que reúnas a muchos, oh Dios, derriba la pared de separación entre los ministros de esta ciudad y de las otras ciudades y hagas de todos ellos una gran hermandad. Concédelo, Señor, que tu palabra encuentre su lugar en lo profundo y dulce de cada corazón en el nombre de Jesús. 57. Te pido que salves a todos los que levantaron sus manos esta noche. Ellos dijeron que lo creían. Ellos lo creyeron porque creyeron que eso es la palabra. Ellos no están confiando en ninguna otra cosa sino en la palabra. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Y te pido que tú los bendigas. Bendice a cada uno de los que levantaron sus manos. Concédelo, Padre. Estoy tan feliz de que más del 95% de la gente, sí, más que eso, levantaron sus manos. Porque ellos creen realmente que eso es la verdad, cuando nada más había sido dicho hasta esta noche. Porque ellos creyeron que yo era tu siervo, Señor. Y estoy orando para que tú confirmes y reconozcas que eso es la verdad. Que ellos puedan entender que tu siervo no está aquí por vanagloria personal. Yo estoy aquí por amor del Evangelio. Y te pido que salves a cada uno y traigas un avivamiento a la antigua, edificado sobre la roca sólida, Cristo. Y pongas en la iglesia las verdaderas señales y milagros de la Biblia. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Le dije a Billy que no entregara tarjetas de oración y él no lo hizo. No se entregaron tarjetas de oración, sino que yo personalmente me encargaré de eso, para creer que el mensaje que he predicado viene de parte de Dios. Y si he predicado la verdad, Dios está obligado a confirmar que es la verdad. Eso es correcto. Yo creo en las verdades, verdaderas señales de la Biblia. Yo creo que las cosas que Jesús hizo cuando Él estaba sobre la tierra, Él las hace hoy exactamente iguales. Lo que Él hizo en aquel entonces, Él lo hace ahora. Y estas cosas están escritas y sin añadir o quitar. Ahora, si les he dicho la verdad, yo pido que Dios lo confirme y deje que su palabra lo manifieste. Y si yo he aceptado la verdad o no, que Dios pueda vindicarla sin que una sola persona sea llamada a esta plataforma. Y yo no digo que Él lo hará. Ustedes están sentados en la audiencia. Yo no sé, pero sí, si Él lo hace, hará eso por todos ustedes. Crean que Dios está colocando un sello sobre lo que yo he dicho. Tan pronto como yo demuestre que esa es la palabra de Dios, ¿lo creerán? Párrafo 59. Entonces oren, ustedes que están enfermos y necesitados, algunos de ustedes que están más cerca de mí, solo oren, comiencen a orar si están enfermos y necesitados. Permitan que Dios lo ancle y si Él lo hace, entonces seguramente usted verá que ahora usted dice, hermano Branham, hay una señal. Sí, pero es lo que la Biblia dijo que sucedería. Las obras que yo haga, ustedes las harán también. ¿Qué hizo Él? Piénselo. Ore, si usted puede creer, damita, si usted no lo duda, ahora bajo la inspiración del Espíritu Santo, ese ángel de Dios que siguieron los hijos de Israel, ¿cuántos de ustedes saben que era una columna de fuego? Veamos, una columna de fuego. ¿Cuántos creen que era Jesucristo? Veamos sus manos, el Logos. ¿Cuántos saben que cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, dijo, yo he salido de Dios y regreso a Dios? ¿Cuántos de ustedes lo saben? ¿Cuántos de ustedes saben que después de su resurrección, cuando Pablo lo vio en el camino, él aún seguía siendo esa luz? ¿Cuántos de ustedes saben eso? ¿Cuántos de ustedes han visto esa fotografía? No de mí, sino de la luz. Yo creo que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 60. Él está ahora mismo pendiendo sobre esta mujer. Ella está padeciendo de una dolencia en su pecho. Eso es exactamente correcto. Sí, eso es correcto. Levante su mano, señora. Si eso es correcto, levante su mano, señora. Eso le duele, la oprime, está allí y usted siente que algo le está presionando. Cuando se levanta en la mañana, le cuesta enderezarse. Eso es correcto. Eso es exactamente correcto. Ahora, yo no la conozco. ¿No es así? Y yo no estoy leyendo su mente. Ahora usted dice, solo fue por casualidad. ¿Cree usted que Dios la sanará? Ahora mire, yo no puedo hacerlo. Yo no tengo aquí nada con que sanarla. Nadie tiene algo con que sanarla. Pero aquí hay un espíritu de Dios que usted ha tocado para traer de nuevo a la genuina verdad bíblica de que Él se ha levantado de entre los muertos. ¿Tocó una mujer el borde de su vestido?
párrafo 61. Solamente piense que eso no es una casualidad. La mujer sentada a su lado, como si usted estuviera en una línea de oración, la dama sentada allá al lado de ella, mire hacia acá. ¿Cree usted que yo soy un siervo de Dios? Bien, mírese acá, solo por un momento. Usted no tiene una tarjeta de oración o algo que le permitiera estar en la línea. Usted no tiene tarjeta de oración o algo. Muy bien, mire hacia acá solo por un minuto. Así como Jesús le habló a la mujer en el pozo de Samaria, y él le habló a ella hasta que encontró dónde estaba su problema, y él se lo dijo, y ella dijo, esa es la señal del Mesías. Ahora, si eso puede ser repetido, ¿no sería alguna sensación, sino que sería una señal del Mesías? No yo, sino usted, ambos obrando juntamente por medio del Mesías. Párrafo 62 por último. Ahora, usted sabe que yo no la conozco. Usted no tiene tarjeta de oración, ninguna manera de llegar aquí o algo. Pero, ¿cuántos creen ahora que Dios lo revelará? Yo no digo que Él lo hará. Ahora, Dios, tú conoces la situación. Revélalo, Señor. La mujer tiene cáncer. Ahora, si eso es correcto, póngase de pie. Es esa la verdad. Levante su mano ahora. ¿Cree usted? Hay una sombra negra colgando sobre ella. Es la muerte. Exactamente. Ahora, Padre Celestial, yo no puedo controlar eso, pero yo te puedo pedir. Cuando tú estabas sobre la tierra, tú dijiste, yo podría pedir a mi Padre y Él enviaría una legión de ángeles. Te pido esto porque esta mujer ha sido puesta como un ejemplo de que tú echarás fuera el demonio de su cuerpo, que pueda salir mientras que la iglesia ora, no solamente yo, sino todos nosotros, que esa sombra se vaya de la mujer. Ella sabe que hay una cosa a su lado y le ha dicho por la Biblia, página tras página, que esa es la verdad. Ahora que el demonio salga porque está dicho en la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios. Esa es la señal que tú dijiste y yo le ordeno que salga en el nombre de Jesucristo y para confirmación a esta gente de que les he dicho la verdad. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura para concluir con este glorioso mensaje. Dios guarda su palabra, parte 1, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 6 de marzo del año 1957. Voy a concluir en los párrafos del 63 al 69. Ahora, mire, señora, usted que está de pie ya, ya no se siente igual como se sentía cuando se levantó, ¿no es así? Usted se siente mejor, ¿no es así? Simplemente se ha ido. Eso es exactamente correcto. Ahora, ¿lo ve? Usted dice, ¿es eso la Biblia? Absolutamente. Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también. ¿Qué piensa usted? La damita que está llorando sentado al lado de ella con las manos en el regazo. ¿Usted está muy cerca de mí? ¿Lo cree? Sea usted el juez. Yo no la conozco. Usted no me conoce, pero Dios la conoce. Y le han dicho que usted debe ser sometida a una operación por un problema en la vesícula. Ahora, si eso es correcto, póngase de pie. Párrafo 64. ¿Qué está pensando usted, la dama sentada al lado de ella? ¿Cree usted con todo su corazón? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿creerá usted que le estoy diciendo la verdad? Usted tiene un tumor. ¿Cree usted que Dios la sanará de eso? ¿Lo acepta usted? Póngase de pie, solo levántese. Ahora, el Señor le bendiga. Al usted levantarse, lo ha aceptado. Se ha ido de usted. Ahora, puede sentarse y estar sana. Examine eso por la palabra. Encuentre si esa es la verdad. Hay una dama sentada al lado de este asiento vacío, sentado justo allí detrás. Ella está orando, clamando. Una mujer anciana, ¿qué la hace llorar? Sobre ella está colgando esa luz. ¿Qué es esa luz? Es Cristo. La Biblia así lo dice. Párrafo 65. La mujer quiere ser sanada. Ella quiere ser sanada de un problema de vesícula. ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Lo acepta usted ahora? Entonces póngase de pie. ¿Lo acepta ahora? Muy bien. Vaya a casa y esté bien en el nombre de Cristo. Solo crea. ¿Crea usted que Dios la sanará de ese problema del hígado, señora? ¿Usted lo acepta? ¿Cree que Él lo hará?
Él puede, usted también puede lograrlo. Solo tenga fe en Dios. ¿Crea usted con esa dolencia en la espalda que piensa? ¿Cree la misma cosa? Muy bien, si puedes creer, mire aquí, ven a esa mujer sentada ya orando, allá al final. ¿A usted le gustaría recuperarse de esa artritis? ¿No es así? Eso es correcto. Párrafo 66. La damita a su lado también tiene un problema con el hígado. Eso es correcto. La dama allí que falló al no responder, esa luz fue directamente a su lado a la primera vez. ¿Lo ve? Acepta su sanidad. Póngase de pie entonces. Amén. Usted ya lo tiene. Hay una luz a su alrededor. Jesucristo aún vive. ¿Cree usted? Les he dicho la verdad de la Biblia. Dios dijo que esa es la verdad. Entonces creamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes aquí desean ser sanados esta noche? Quiero decir, por Dios, ¿no pueden ustedes ver que aquí hay algo? Es el Espíritu de Dios, porque Él está vindicando la Biblia, no una partecita o dos, sino la Biblia entera. Párrafo 67. Jesucristo se ha levantado de entre los muertos haciendo las mismas cosas que Él hizo ayer, hoy y para siempre. El mismo Señor Jesús. ¿Cree usted eso? Entonces pongan sus manos los unos sobre los otros. Hagamos una oración por los enfermos. Ahora es el tiempo. Si solamente pudieran llevar esto a lo profundo del corazón. ¿Ustedes quién está enfermo? Yo estoy agotado. Yo solo he predicado, he clamado, me he esforzado y he hecho de todo. Eso depende de usted. Dios ha descendido y ha hecho todo lo que Él puede para demostrárselo a usted. Es su momento de orar. Es su tiempo de aceptar a Cristo. Ya lo he hecho. Ya, yo creo en Él. ¿Cree usted en Él? Entonces comience a orar por un momento. ¿Qué acerca de orar por usted mismo? Cada niño tiene que llorar por su propio caramelo. Un niño no puede llorar por el caramelo de otro niño. Comience a clamar a Dios si quiere ser sano. Eso depende de usted. Párrafo 68. Ahora, cada uno de ustedes comience a orar por sí mismo y ore por la persona que está a su lado. Comience a orar y sea sanado. Crea a Dios y cuando sienta que tiene suficiente fe, levántese y acéptelo. Esa es la manera de hacerlo. Ahora, Padre Celestial, aquí está un grupo de personas. Estoy tan cansado, Señor, mi corazón y todo lo demás desfallece. Oh, Dios, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedes hacer tú? Nada depende del pueblo, oh Dios. Pido en el nombre de Cristo que realmente llenes este auditorio con el Espíritu Santo. Yo no sé qué más puedes hacer tú. Tú lo has manifestado por la palabra. Tú lo has manifestado por el Espíritu. Tú lo has manifestado por las mismas señales de la Biblia y todo lo que tú dijiste que sucedería ya ha sido hecho. Oh Dios, que la gente pueda soltarse y deshacerse de su condición almidonada y se aparten de sus ismos y regresen al verdadero Señor Jesús viviente, que sean llenos del poder de Dios y sean sanados de sus dolencias y enfermedades. Oh bendito Dios, yo ordeno al diablo salir de este lugar y de estas personas, porque está escrito, en mi nombre echarán fuera demonios. Muy bien, póngase de pie si lo creen y lo aceptan. Amén. Levanten sus manos. Y alábenlo ahora, que el Señor les bendiga hasta que los vuelva a ver. Amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Es realmente un grande privilegio para todos nosotros el conocer y lecturar estos mensajes del profeta Elías. De esta manera hemos concluido, mis amados hermanos, el mensaje Dios guarda su palabra, parte 1, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 6 de marzo del año 1957. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Dios guarda su palabra, parte 2. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 7 de marzo del año 1957. Para iniciar este nuevo mensaje, hermano José Daniel, Dios le bendiga, mi hermano, va a lecturar en los párrafos 1 al 10. Hermano, Dios le bendiga. Gracias a Dios por poder vernos a reunir en este precioso compañerismo, hermano. Esta tarde quiero participar, hermano,
juntamente con ustedes, hermanos, la lectura sagrada de este mensaje maravilloso de Dios guarda su palabra número 2, que fue predicado el 570307. En fin, Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. El párrafo 1 dice: permanezcamos de pie por un momento e inclinemos nuestras cabezas en oración. Amado Padre, estamos ciertamente agradecidos a ti en esta noche por la presencia del Señor Jesús aquí en la tierra. Perdón. Y entre nosotros, en un día tan trágico como este, donde las bombas atómicas y los misiles pueden causar una aniquilación total de una vez, pero estamos tan agradecidos de tener un refugio. El nombre del Señor es torre fuerte. A él correrá el justo y estará a salvo. Te damos las gracias por esto, Padre, y por la gracia del Señor Jesús, quien nos ha concedido este maravilloso compañerismo. Y te pedimos esta noche que Él se haga presente y bendiga nuestros esfuerzos mientras hablamos a los perdidos y a aquellos que están necesitados. Y que cuando este servicio termine, podamos decir como aquellos que iban a Emaús, no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba en el camino, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Yo siempre considero un gran privilegio estar reunido con el pueblo de Dios. Y hoy, con algunos de los pastores, hemos tenido un compañerismo maravilloso. Y esta noche lamento estar un poco ronco a causa de lo mucho que he predicado semanas atrás. Y estoy feliz de tener sobre la plataforma algunos de mis amigos de California y de diferentes lugares, al hermano Saraupi y el hermano. Estoy ciertamente muy contento de poder verlos aquí esta noche. Párrafo 3. Y ahora he escogido para esta noche, con la ayuda del Señor, un texto sobre el que me gustaría predicar y que se encuentra en San Mateo, capítulo 24, verso 35. Y yo iré despacio al leer la escritura por ser difícil para ustedes entenderme. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esas palabras fueron solemnemente habladas por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Estoy continuando esta noche mi tema, que es Dios guarda su palabra. Y en mi opinión, esa Biblia es la palabra de Dios. En esa palabra, la salvación está basada sobre la enseñanza de esta Biblia. Y esa salvación no puede estar basada sobre ninguna otra cosa, sino sobre la palabra del Señor. Muchas cosas son buenos remedios, pero esta es la cura. Dios lo ha planeado de tal manera que su palabra sea el mismo. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne en Cristo. Todo lo demás fallará. Párrafo 4. Ahora nosotros no podemos basar la salvación sobre la oración con todo y lo bueno que ésta sea. Porque si así fuera, los mahometanos fueran salvos, los budistas fueran salvos, los paganos fueran salvos. Así que no puede estar basada en la oración y tampoco puede estar basada sobre la experiencia. La salvación no está basada en la experiencia porque las personas pueden tener cualquier tipo de experiencia. Los mahometanos tienen experiencias, los budistas tienen una experiencia y cada diferente religión tiene experiencias. Y la salvación tampoco puede estar basada en el ayuno, la oración, las experiencias, las sensaciones o la sinceridad. Muchas personas dicen, bien, no importa lo que creamos, siempre y cuando seamos sinceros en lo que creemos. Si así fuera, los mahometanos, los budistas, los paganos y todos los demás serían salvos, porque he dicho que ellos pueden opacarnos a nosotros en cualquier momento, cuando se trata de orar, ayunar, tener sensaciones o lo demás. Ellos nos pueden opacar y la salvación no le pertenece o no está basada en ninguna otra cosa sino en la palabra de Dios. Dios así lo ha dicho.
párrafo 5. La salvación no puede estar basada sobre alguna iglesia, algún credo o en alguna otra cosa, sino en la palabra de Dios, porque ella es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan perfecta que ni una jota de ella fallará jamás. Los cielos pasarán, la tierra pasará. Juan dijo en la isla de Patmos: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, pero la palabra de Dios permanece exactamente igual. Yo quiero que ustedes noten cuán infalible es la palabra de Dios. Ahora, técnicamente hablando, cuando los dos ladrones y Jesús estaban muriendo sobre las cruces, ellos tomaron martillos y quebraron las piernas de los ladrones. Y quizás el hombre que tenía el martillo ya lo había echado para atrás para quebrar las piernas del Señor Jesús, de manera que ellos no pudieran escaparse durante el sábado. Pero antes de que el martillo pudiera golpear las piernas del Señor Jesús, su palabra debía ser cumplida. Ni un solo hueso de su cuerpo fue roto. Y antes de que el martillo golpeara sus piernas, una lanza romana atravesó su costado y agua y sangre salieron de él. Mas horadaron mis manos y traspasaron mi costado. Toda la palabra de Dios tiene que ser cumplida. Toda palabra. Así que esa es la razón por la que me gustaría que la gente, por la que sé que tengo que responder en el día del juicio, esté basada no sobre alguno de mis pensamientos personales o basada en mi doctrina personal. Yo quiero que sus almas, experiencias y todo estén basados en la palabra de Dios, porque yo sé que en ese gran día tendremos que dar cuenta de todo. Y muchas veces en la párrafo 6, y muchas veces en las reuniones mientras estoy predicando, y especialmente en este día presente, encontramos que cada uno tiene una pequeña experiencia sobre la cual nos referimos para afirmar que somos salvos. Pero nosotros no somos salvos por experiencias, ni por el ayuno o por la oración. Solo hay una manera de ser salvos, y es por fe mediante la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la única manera en la que podemos ser salvos. Y entonces, en este respecto, en el día en el que estamos viviendo, en esta gran edad emocional en la que vivimos, yo siento hasta cierto punto que hay gente en el mundo que creen que les he dicho la verdad. Después que el Señor ha vindicado a tal grado, de lo cual no soy digno, sino en su gracia, Él ha dado la vindicación de que les he dicho la verdad, porque he permanecido con la palabra, sin prejuicios hacia ninguno, y con amor hacia todos ustedes. Por último, el párrafo 7 dice: ahora la Biblia dice que si Él guarda que está puesto en la torre, ve venir al enemigo y vaya en advertir al pueblo, Dios demandará de su mano la sangre de ellos. Pero si Él les advierte y ellos vayan en prestar atención, entonces ellos serán responsables de su propia sangre. Y quisiera decir al final de mi camino, cuando algún día ustedes tomen un periódico y lean que yo he pasado al otro lado, o de la manera que ustedes se enteren, yo quisiera decir, al salir de esta vida, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, así que permanezco con la palabra, y entonces yo sé que tengo la razón. Pero si me salgo de la palabra, entonces estaré errado. Así que regresemos al Antiguo Testamento, a un lugar del cual tomaremos un contexto. En Primera de Reyes capítulo 22. Primera de Reyes capítulo 22. Y quizás ustedes no tengan tiempo para leerlo ahora mismo, sino cuando lleguen a sus hogares. Hermanos, Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Ay, hermano. Gracias, hermano. Amén, hermano. Párrafo 8.
fue durante el tiempo del reinado de Acab, rey de Israel, y de Josafat, rey de Judá. Y todos nosotros conocemos cómo el reinado de Acab fue prosperado en cuanto a lo material, pero espiritualmente hablando estaba en decadencia. Pero Josafat era un creyente. Su padre antes que él fue un creyente. Y entonces un día Josafat dio un mal paso, lo cual es muy parecido a lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando damos un mal paso. Eso es tan fácil. Josafat fue a visitar a Acab. Allí fue donde él cometió el error. La Biblia dice que no nos juntemos con los incrédulos, que no estemos conectados y asociados con los incrédulos. Y Josafat fue a visitar a Acab, y Acab quería mostrarle que estaba teniendo un gran tiempo, como suele suceder cuando el mundo puede hacer que usted salga a un club nocturno en alguna parte, a una fiesta, o a alguno de sus vecinos mundanos. Realmente quieren presentarle un espectáculo. Entonces el diablo procurará hacerle creer que usted está teniendo un buen tiempo. Esa es la manera en que lo hace, seducirlo para que vuelva atrás. Y cuando vea al mundo haciendo eso o al diablo dándole prosperidad falsamente, él lo está exaltando a usted con halagos para después desinflarlo. Eso es correcto. Párrafo 9. Así que Acab tenía un interés personal oculto, y usualmente esa es la manera en la que el mundo lo hace. Ellos tienen un interés particular oculto. Así que Josafat era un gran hombre. Dios estaba con él. Y cuando él fue allá, Acab le mostró una gran hospitalidad. Pero Acab dijo: tú sabes, hay una porción de tierra allá en Ramot de Galaad que ciertamente nos pertenece. Y yo quiero que tú subas conmigo y me ayudes a tomarla. Él simplemente no estaba satisfecho. Y pienso que hay una gran cantidad de personas semejantes a Acab hoy. Y yo digo que Acab era un creyente fronterizo, un tibio, un medio creyente, un así llamado creyente. Noten, siempre un interés personal oculto, porque él no estaba satisfecho con lo que tenía. Él tenía que lograr más, y esa es la manera en la que la iglesia llega a estar algunas veces. Ustedes no pueden estar satisfechos con Jesús y la buena experiencia de una religión pura, chapada a la antigua, que aniquila el pecado. Ustedes tienen que ir por el mundo tras alguna otra cosa. Y el diablo siempre está presente para darle lo que usted está buscando. Por último, el párrafo 10. Allá en el principio, Eva no estaba satisfecha con él. Maravilloso compañerismo que ella y Adán tenían con Dios, sino que ella tenía que estar buscando alguna nueva luz. Y el diablo hizo que ella la obtuviera. Y cuando usted procura encontrar algo diferente, como una pequeña fantasía que difiere un poco de la palabra escrita, el diablo está allí presente para dársela. Esa es la verdad. Si Eva hubiera permanecido con la palabra, este gran problema del pecado nunca hubiera sucedido, porque Dios les había prometido que ellos podrían vivir para siempre. Pero ella quería algo diferente. Es lamentable que tengamos tantas Evas yendo por allí tratando de encontrar algo diferente. Y lo que el diablo le dijo a ella tenía en sí mucho de verdad. Y la más grande mentira que haya sido dicha tenía mucho de verdad en ella. Justamente algo mezclado, a medias. Podría ser, tal vez sea así. Si Dios lo ha dicho, deje eso en paz. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, amén, hermano Daniel. Por la lectura, estamos lecturando el mensaje Dios guarda su palabra, parte 2, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 7 de marzo del año 1957. Continuamos, párrafos 11 al 21, hermana Reina. Amén.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Dios guarda su palabra, 2, párrafo 11. Pero note, Acat no estaba satisfecho. Él tenía que ir a conseguir algo más. Y el Señor había mostrado con él misericordia. Le iba a quitar la vida inmediatamente, pero tuvo con él un poco de misericordia. Y entonces, él no estuvo satisfecho con eso. Él tenía que ir en busca de algunas tierras más. Así que Acat estaba preparando para la guerra y hacer eso. Pero pienso que incluso Josafat, en medio de toda su confusión, tuvo la osadía de decir, o yo diría que él tenía la experiencia y conocimiento suficiente acerca de Dios para procurar buscar la palabra de Dios antes de actuar. Si la iglesia hoy simplemente hiciera eso, buscar la palabra de Dios primero a través de la Biblia para entender su plan, su programa. Pero Acat no estaba prestando atención a lo que la palabra de Dios decía. Él solo quería algo diferente. Pero Josafat, a pesar de ser un creyente fuera del terreno donde él debía estar, tenía suficiente de Dios en él para buscar la voluntad de Dios. Así que él dijo, ¿no podríamos nosotros consultar a Dios acerca de estas cosas antes de que las hagamos? ¿No deberíamos nosotros consultar la palabra de Dios y encontrar la respuesta de Dios para estas cosas antes de hacerlas? Yo creo que todo creyente nacido de nuevo lo hará. Tiene que venir de la palabra, especialmente en el día en el que estamos viviendo. Cuando la palabra de Dios ha profetizado tantas de estas cosas. Párrafo 12. Ahora, Josafat iba a solicitar el consejo del Señor, porque aunque ellos eran simplemente hombres de negocio, ellos creían en Dios. Así que él dijo, Acat, tú sabes que el diablo siempre tiene algo que él puede presentar como sustituto de la verdad. Y Acat dijo, seguro, bien. Yo debía haber pensado en eso, así que haré llamar a mi grupo de predicadores. ¿Sabes qué? Tengo el mejor grupo de predicadores que haya en el país. Yo tengo aquí un seminario. Yo los preparo por medio de la organización. Y nosotros hemos obtenido un buen grupo de profetas. Así que hagámoslo venir. Ahora te diré algo. Haré que venga el grupo completo. Y él llamó a fila a 400 profetas. Y él dijo, yo quiero consultarles a ustedes algo. Profeticen para mí. ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Ellos entraron en oración y ayuno. Esos profetas hicieron lo que siempre hacían. Como ustedes saben, ellos tenían que hacerlo para indagar si eso era verdad o no. Párrafo 13. Yo quiero que noten la imprudencia de estos así llamados profetas. Ellos debieron haber tenido un grupito musical que les estaba tocando. Pudieron haber ayunado por varios días. Eso está muy bien. No estoy en contra de nada de eso. Ellos debieron haber tenido un culto de oración y Dios sabe que nosotros lo necesitamos. Pero un día, luego que el culto de oración y todo lo demás terminó, ellos obtuvieron una revelación y los 400 en unanimidad fueron y dijeron, sube, Dios está contigo y Él la entregará en tu mano. La revelación de ellos no obraba en armonía con la palabra de Dios. Sin embargo, de todos modos ellos la creyeron. Así que ayunar, orar, fantasías o lo que sea, si no obra en armonía con la palabra de Dios, déjelo quieto. Ellos habían ayunado, orado. Indudablemente, todos ellos eran unos caballeros, muy religiosos, cultos, buenos hombres. Pero había algo que ellos habían dejado por fuera.
y ellos nunca lo hicieron intencionalmente. Ahora, cuando todos ellos comenzaron a gritar, sube, el Señor estará contigo, así dice el Señor. Y ustedes saben que aquello complació tanto a Acat, que yo puedo imaginarlo poniendo sus manos a sus costados y diciendo, ¿ves eso? Es la crema innata quien está diciendo eso. Pero ustedes saben, eso no siempre le cuadra a un hombre de Dios. Párrafo 14. Este Josafat dijo, ahora un momento, ¿no tienes tú algún otro? ¿Uno más? 400 predicadores, me pregunto, ¿cómo obtuvieron sus credenciales? 400 predicadores diciendo al unísono, sube, el Señor está contigo. Pero Josafat dijo, tú sabes, hay algo que no suena bien. Hermano, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y al extraño no seguirán. Josafat dijo, ¿no tienes tú algún otro? ¿Uno más? Aquí están 400 de los mejores profetas que hay en la tierra. Solo que no había suficiente verdad para ese hombre de Dios. Él sabía que la voz de Dios no sonaba de esa manera. Así que dijo, oh sí, tengo uno más, pero él no pertenece a nuestra denominación. Él no se asocia con nosotros de ningún modo. Ustedes saben, había suficiente de Dios en Josafat para decir, me gustaría oírlo. Acá dijo, oh, nosotros pudiéramos consultarle, pero te digo que yo aborrezco a ese pequeño santo rodador. Seguro. Él dijo, él nunca ha dicho algo bueno acerca de mí o de mi denominación. Su nombre es Micaías, hijo de Igla. Dios nos conceda más Micaías. Él dijo, yo aborrezco a ese individuo. Él siempre censura a mi gran escuela y a mí. La razón era que ellos no tenían la palabra. Él dijo, tú sabes, yo ni siquiera quiero ver a ese individuo. Pero Josafat dijo, no diga el rey eso. Oigámoslo de todas maneras. Muy bien, pero te advierto, él condenará a todos los predicadores que están aquí. Él sabía muy bien que así sería. ¿No es así? Él va a acabar esta cosa completamente y a todas nuestras grandes expectativas caerán por tierra. Mejor no permitamos que venga ese pequeño santo rodador. Él no iba a tener la cooperación de estos hombres. Párrafo 15. Josafat dijo, de todos modos me gustaría oírlo. Me gustaría conocer su posición al respecto. Ese es un punto de vista sensato. Muy bien, ahora iremos allá y tendremos una gran reunión espiritual y ellos se pondrán sus vestiduras e irán a un lugarcito, no dentro del palacio, sino que ellos tienen una gran reunión allá afuera. Y ellos enviaron a un siervo o a un soldado para traer a Micaías. Y mientras que iban a buscar a Micaías, el profeta, todos estos profetas tuvieron realmente su tiempo. Ellos tenían la victoria. Yo me imagino que tendrían allá algún alboroto. Y lo primero que usted sabe es que a ellos les están apareciendo algunas señales. Un hombre con el nombre de Sedequías era el principal de ellos. Se hizo un par de cuernos de hierro y él corría por todas partes, dándole cornadas a todos y diciendo, así dice el Señor, tenemos la señal. No podemos estar equivocados, sino que tenemos la señal ahora y vamos a cornearlos hasta acabarlos. ¡Oh, qué culto tenían ellos! Yo veo acá diciendo, fíjate, mira cómo lo hacen. Tú sabes, hermano, esa es la victoria. Y la realidad de esto era que estos hombres eran sinceros y estaban ungidos. Párrafo 16. Ahora observen. Así que el soldado que fue a buscar al pequeño Micaías probablemente lo halló en alguna parte del bosque, orando o leyendo la Biblia. El soldado llegó hasta allí y le dijo, Micaías,
hijo de Igla, el rey quiere que tú vayas y profetices delante de él. ¿En verdad desea él eso? ¿Qué ha pasado? Ellos tienen una reunión. Tú deberías verla. Verdaderamente, esos predicadores están teniendo allá un tiempo maravilloso y están teniendo un jubileo. Ellos han obtenido la bendición. La unción está sobre ellos. Vaya, cuando yo salía, el orador en jefe tenía un par de cuernos y estaba corriendo por todas partes. Y tenía él, así dice el Señor. Párrafo 17. Él sabía que Micaías pensaba que eso no sonaba bien. Bien, iré allá y entonces les predicaré un sermón. Ahora, viniendo por el camino, él le dijo, Micaías, yo he sido enviado por el jefe de la organización. Si quieres tener compañerismo con ese grupo de predicadores, habla lo mismo que ellos. Sí, no digas nada contrario a su doctrina. Si lo haces, tú estarás más que excomulgado. Nunca te invitarán otra vez. Pero sucedía que él le estaba hablando al hombre equivocado. Dios tiene algunas personas con espinazo. Párrafo 18. Cristo no aceptó su necedad. Ciertamente él fue un hombre manso. Pero cuando lo incorrecto estaba sucediendo en la casa de Dios, él tomó cuerdas, las trenzó, echó por tierra sus viejas mesas y las sacó del templo diciendo, está escrito, no la apariencia que eso tenía, como ellos eran prosperados, como muchos fariseos y saduceos eran ordenados. Él dijo, está escrito, todo genuino siervo de Dios regresará a la palabra. Está escrito, la casa de mi padre será casa de oración. Y ustedes la han convertido en guarida de cualquier otra cosa. ¿Y cuán cierto es eso hoy? Así que, ¿qué hizo él? Micaías dijo, no me importa lo que ellos estén diciendo. Vive Dios, que lo que Dios me hablare, eso diré. Eso es lo que necesitamos hoy. Predicadores que digan lo que Dios dice que es la verdad. No importa si es una gran organización sobre lo que usted está edificando. Si eso no está edificado sobre la palabra de Dios, fracasará. No importa qué otras cosas tenga usted, eso fracasará si no está basado en la palabra de Dios. Amén. Párrafo 19. Noten, cuando Micaías llegó allá a la congregación, yo puedo oír a Acab diciendo, bien, aquí viene ese pequeño santo rodador. Yo estaré observando lo que él diga. Él dijo, Micaías, ¿qué acerca de esto? ¿Subiré Ramot de Galaad o lo dejaré? Micaías dijo, sube. Él quería ver la acción de todos los ministros. Puedo imaginarlos a todos ellos sonriendo y diciendo, esa es la manera, Micaías, te haremos presbíteros del estado. Haremos algo por ti, muchacho. Micaías dijo, un momento. No he terminado todavía. Veo a Israel disperso como ovejas sin pastor. Y acá se volvió hacia Josafat y le dijo, ¿qué te dije? ¿No te lo había dicho? ¿Qué más podía decir Micaías después que Dios ya había condenado a acá? Párrafo 20. Ahora, y él dijo, vi los cielos abiertos y vi ángeles y espíritus a la derecha y a la izquierda del trono de Dios. Y ellos estaban llevando a cabo una reunión en el cielo, al mismo tiempo que ustedes estaban celebrando este culto aquí abajo. Y Dios dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. La palabra de Dios había dicho que los perros lamerían la sangre de Acab. Y si Dios ha maldecido esa cosa, ¿cómo podemos profetizar bendiciones al respecto? Y cualquier otro fundamento que sea establecido fuera de Jesucristo, su sangre y la salvación mediante la fe, es falsa profecía. Párrafo 21. Muchos de nosotros nos afiliamos a la iglesia por el estrecharnos las manos.
por el bautismo o por las sensaciones. Vaya, e incluso ellos han establecido allá en las regiones del sur que usted no tiene el Espíritu Santo hasta que no haya aceite saliendo de su cara o de sus manos. Oh, la debilidad de la iglesia pentecostal. ¿Hasta cuándo defenderán ustedes tales cosas? No es de extrañarse que Dios no pueda restaurar los dones y colocarlos en la iglesia. Él no cuenta con un fundamento sobre el cual ponerlos, porque Él nunca los pondrá sobre alguna otra cosa que no sea el fundamento de la palabra de Dios. No es de extrañarse que estas cosas estén sucediendo de esa manera. Él conoce el corazón del hombre. Él conoce lo que está dentro de usted. No importa lo que usted diga aquí. Él conoce lo que está en usted. Amén. Y Él no puede poner ese fundamento sobre alguna otra cosa que no sea esta Biblia. Y cuando nosotros llegamos a estar tan agotados y tan débiles al punto que caemos por cualquier viento de doctrina, somos semejantes a una hoja sobre un lago en otoño. Cualquier pequeño viento que pasa nos lleva de un lado a otro. Estén firmes en la palabra de Dios, porque con esa palabra ustedes nunca pasarán. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos con la lectura del mensaje Dios guarda su palabra, parte 2. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Para continuar, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 22 al 32. No le escuchamos, hermana Rosalia, confirme. Confirme, hermana Rosalia. Mil disculpas a los hermanos oyentes, creo que tiene una fallita, pero ya va a entrar nuevamente. ¿Me escucha, hermano? Ahora sí, hermana. Prosiga en los párrafos 22 al 32. Continuando con el mensaje, Dios guarda su palabra 2, párrafo 22. Note, entonces este pequeño profeta se puso de pie y dijo, yo vi a los espíritus a ambos lados del trono de Dios, y ellos estaban en una reunión allá arriba y decían, ¿a quién podemos hacer descender y que haga subir allá a Acab? Porque la palabra de Dios ha dicho que él debe morir y los perros deben lamer su sangre. Uno dijo, les diré lo que haremos. Lo haremos de esta manera. Y otro decía, lo haremos de aquella manera. Y amigos, Dios hoy está obrando en el cielo de la misma manera que oró allá. Y un espíritu salió, el cual era un espíritu mentiroso, y dijo, yo sé cómo lo haré. Permítanme bajar y entraré en ese seminario, en esa escuela, y yo ungiré a cada uno de esos predicadores, porque ellos no conocen la palabra de todos modos. Y piensan que mientras tenga un pequeño escalofrío en su espalda y puedan gritar un poco, ya eso es todo. Eso es todo lo que ellos necesitan. Y los haré que profeticen una mentira, porque ellos no conocen la palabra. Hermano, si hay algo que un nacido de nuevo debe conocer y estudiar, es la palabra de Dios. El problema de esto es que procuramos edificar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y escuchen, ustedes son de muchos años. Avergüéncense que han sido salvos por 20 o 30 años y todavía no saben más de la palabra de Dios que caer en alguna pequeña sensación. Ustedes están viviendo basados en una emoción y en su iglesia. O tenemos esta iglesia, es la más grande en la ciudad. Uno de estos días construiremos una iglesia más grande que la de ellos allá. Meten sus cabezas en la televisión en la noche. Están leyendo esas viejas revistas de historias de la vida real. Y toda clase de tonterías como esas, cuando deberían tener sus cabezas metidas en la palabra de Dios todos los días. Párrafo 23.
he estado hablando a los laicos, y ahora para ustedes predicadores, si no estuvieran pensando en si serán un gran impacto o no, si irán a la próxima conferencia, si van a poner una pluma en su sombrero o si su pequeña denominación hará esto, aquello o lo otro. Ustedes tienen metidas sus cabezas en otras cosas distintas a la palabra de Dios. Cuando ese enemigo llega a la ciudad, ustedes deberían estar parados en el muro advirtiendo a la gente sobre él. Eso es correcto. 24. Noten bien, estos hombres no habían aparecido de la noche a la mañana. Ellos eran un grupo cuidadosamente seleccionado, pero fue la mano del hombre que los escogió. Dios había seleccionado a un viejo y pequeño santo rodador. Obsérvelo. ¿Y saben ustedes algo? Cuando ese pequeñito Micaías se paró allá y dijo, Dios ha enviado un espíritu mentiroso entre ustedes, y cada uno de ustedes también tiene una bendición, y ustedes son profetas y están profetizando. Yo no quiero decir que ustedes no sean buenos hombres, pero hay un espíritu mentiroso enviado entre ustedes. Y si la Biblia dice que en los últimos días los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los mismos elegidos, es mejor que ponga su cabeza y su corazón en la Biblia. Mantenga su mente en la Biblia, en Cristo. Párrafo 25. Y ustedes saben, eso ciertamente provocó la indignación de este predicador y de su denominación, de su pequeña organización. Y el principal de ellos, Sedequías, se levantó y le dio una bofetada en la cara al pequeño predicador diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Dios para hablarte a ti? Él le dijo, solo espera un poco y lo verás. Eso es correcto. Ahora, Sedequías, ese predicador que lo abofeteó, era profundamente sincero, y era tan sincero como lo era Micaías. Yo creo que era un buen hombre. Yo creo que todos los demás lo eran. 26. Ustedes dirán, bien, hermano Branham, ¿a dónde nos está llevando esta noche? Usted tiene a Micaías allí parado, sincero, profetizando bajo el Espíritu, y aquí están 400 en su contra. Profetas ungidos y sinceros. Ahora, ¿cómo va usted a establecer la diferencia entre la verdad y el error? 400 dicen, esto es lo correcto. Y uno dice, esto es lo correcto. Y usted dice que tanto Micaías como el otro grupo estaban bajo la unción. Aquí está la manera de determinar quién estaba en lo correcto. La profecía de Micaías cuadraba con la palabra de Dios. Micaías tenía la palabra. Tal vez él no podía vestirse como los demás. Quizás no podía decir amén como ellos. Quizás no podía tener la educación que los otros tenían. Quizás no podía ser un predicador tan poderoso como ellos eran. Pero él tenía la palabra del Señor. Y los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca pasará. La palabra del Señor prevalecerá para siempre. Amigos, ¿qué pasó? Solo dejen que eso siga su curso. Noten, con todo aquello, la congregación, el rey, el ejército, millones escuchándolo. Ellos tenían que tomar una decisión, así que ellos se decidieron por el que tenía la mayoría. Dios no siempre está en la mayoría. Algunas veces Él está en la minoría. De todas maneras, Él siempre tiene la razón. Dios tiene la razón. Amén. Párrafo 27. En el servicio de anoche, yo prediqué sobre Coré, quien se rebeló y ya tenía todo Israel casi listo para apedrear a Moisés, a Caleb y a Josué. Y ellos estaban ciertamente en minoría, pero Dios estaba con ellos. Y la Biblia dice que en los últimos días esto se repetiría otra vez. Ay de ellos, han seguido el error de Caín y perecieron en la contradicción de Coré. Manchas en vuestros convites. Llevados de acá para allá con todo viento de doctrina. ¿De quién está hablando? De la iglesia de los últimos días. Eso es esta iglesia llevada de un lado a otro por cualquier insignificancia que venga. Párrafo 28. Escuchen esto. Coré dijo, vaya, él no es el único profeta en el país. Nosotros somos tan profetas como lo es él. Nosotros tenemos exactamente el mismo derecho. Pero Dios había dicho algo diferente. Moisés permanecía con la palabra de Dios. Dios dijo, yo los estoy llevando a la tierra prometida. Estos individuos eran unos cobardes, pero Moisés se mantuvo en la palabra y lo mismo hicieron Caleb y Josué. 29. Ahora noten, no es extraño que ese rey, después de esa profecía basada en la palabra de Dios, todavía no entendiera eso.
Y él siguió de todas maneras, porque la palabra de Dios tenía que ser cumplida. Ahora pónganse y ajustense en sus chalecos antibalas. No es algo extraño que Dios enviara una verdad al pueblo, y a pesar de toda la predicación, hasta el punto que usted se pone ronco y exhausto, la gente se lance por ese camino para ir detrás de alguna clase de fanatismo fantástico, en vez de permanecer con la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice, ellos fueron destinados desde antes para esta condenación. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pablo dijo, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Él dijo, si un ángel del cielo anunciara alguna otra cosa diferente a la que he predicado, el tal sea anatema. Párrafo 30. Noten en la Biblia que Pablo no tuvo ningún problema con la iglesia de Éfeso. Ellos eran eruditos, eran hombres entendidos. Su problema no era la iglesia que estaba en Roma. Él los exaltaba delante de Dios y hablaba de la fe de ellos, sino que el problema que tenía era con la iglesia de Corinto. Corinto era el lugar en el cual él tenía el problema, porque ellos no podían tomar la palabra. Cada uno quería una sensación. Él decía, ¿por qué cuando voy a ustedes uno tiene una lengua, uno tiene un salmo, otro tiene esto, aquello, o alguna clase de sensación engañosa? Él les dijo, ustedes son creyentes, pero no están fundamentados. Ahora, ustedes saben que Pablo no les hubiera predicado ciertas cosas a la iglesia de los Corintios, e iría a predicar a la iglesia de Éfeso alguna otra cosa, y a la iglesia de los Tesalonicenses alguna otra cosa. Él predicaba el mismo evangelio en todas partes. Sin embargo, a esta iglesia de Éfeso él pudo hablarle acerca de alguno de los grandes misterios que Dios le había revelado en Arabia. Él podía predicarle sobre la predestinación. Él no podía predicar eso en la iglesia de los Corintios. Si ellos no tenían aceite que les corriera por las manos, alguna clase de sensación u otra cosa, ellos no creían lo que la palabra decía. Ellos tenían que tener alguna lengua, un salmo, alguna clase de señal o algo. Por lo que Pablo no podía predicarles doctrina sólida. Párrafo 31. Y hermano y hermana, he dicho que este puede ser el último sermón que predique, pero yo seré libre de la sangre de todos los hombres. Escucha, hermano, Pablo no les podía predicar. Yo he dicho, en el curso de mi vida he encontrado dos cosas. Encontré a los fundamentalistas, los bautistas y los presbiterianos. Y encontré a los pentecostales, habiendo sido yo mismo un bautista. Fui ordenado en la iglesia bautista. Yo los dejé a ellos para venir y estar con ustedes. Yo los amo. Y he visto el error de algunos de sus actos. Así que vengo para traerlos de regreso. Yo vine a ustedes, no porque fuera echado por la iglesia bautista. No, señor. Infórmense si eso es correcto o no. Yo no fui expulsado de la iglesia bautista. Yo escogí venir con los pentecostales porque los amaba. Y vengo con ustedes para intentar sacarlos de su error por medio de la Biblia y traerlos de vuelta a una fe sólida en la inconmovible palabra de Dios. Y la hora ha llegado cuando el movimiento pentecostal americano está basado en alguna clase de fantasía o es tan frío y formal que usted no puede conmoverlos de ningún modo. Esas son las dos clases, casi nunca en el centro del camino. Por último, el párrafo 32. Y ahora noten, encuentro que los bautistas, luteranos y presbiterianos son eruditos bíblicos posicionalmente. Ellos conocen dónde están parados posicionalmente, pero tienen la palabra sin el Espíritu. Ellos no han logrado obtener un poco de fe con esa palabra que tienen. Y ustedes pentecostales han conseguido la fe, pero no saben dónde están parados. Si conocieran la Biblia, no serían tan debiluchos para caer por cualquier cosa. Y ustedes saben que eso es la verdad. Si nosotros tan solo pudiéramos tener la fe pentecostal y la teología bautista o la teología bautista y la fe pentecostal, lo tendríamos. Es exactamente igual que el hombre que tiene dinero en el banco y no sabe cómo escribir el cheque. Y otro hombre que no tiene dinero en el banco, pero que sabe cómo escribir el cheque. Eso es tan tonto. Y si tan solo pudiéramos hacer que el hombre que tiene dinero en el banco supiera dónde está parado por la palabra, eso lo resolvería.
nosotros produciríamos dividendos para la gloria de Dios por la muerte de Cristo, donde las señales y maravillas de la Biblia seguirían y no tendríamos necesidad de ninguna clase de estas cosas insensatas. Usted sabe que es la verdad. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con la lectura del mensaje Dios guarda su palabra, parte 2. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 7 de marzo del año 1957. Vamos a continuar en los párrafos del 33 al 43. ¿Qué provecho tiene aceptar una falsificación por la que el diablo lo manipula, cuando los cielos están llenos de bendiciones procurando dárselos a ustedes? ¿Por qué yo comería del pote de la basura cuando pudiera comer en una buena mesa? Ciertamente, yo responsabilizo de mucho de eso a los predicadores. Eso es correcto. Al sobresalir de alguna forma, todo el mundo se reunirá como un montón de cucarachas en tiempo de verano. Eso es correcto. No digo eso como un chiste. Este no es lugar de chistes. Esto es de donde está saliendo la palabra de Dios. Escucha, hermano. Si usted quiere hacer que las cucarachas se dispersen por todas partes, solo encienda la luz por una vez. ¿Por qué es eso? Ellos son insectos de la oscuridad. Se requiere la luz del Evangelio para poner de manifiesto las cosas. Eso es exactamente correcto. La luz del Evangelio. ¿Cree usted esa en enseñanzas y maravillas, hermano Branham? Absolutamente. Pero tienen que ser las señales y maravillas de la Biblia, porque el diablo tiene una falsificación en los últimos días para engañar a la gente. Y yo estoy vigilando de eso y les estoy advirtiendo. Estén claros. Aleluya. Párrafo 34. Los corintios podían creer cualquier cosa, pero lo que ellos no creían era la cosa correcta. Pero ahora miren, ¿creen ustedes que la iglesia de Éfeso hablaba en lenguas? Ciertamente. ¿Creen ustedes que tenían las señales y las maravillas? Sí, señor, pero ellos sabían dónde colocarlas. Sus pastores sabían cómo establecerlas y colocar a la iglesia en orden, pero los corintios no. Cada uno tenía que hacer esto y hacer aquello y hacer esto y hacer aquello. Ellos tenían los dones. Pablo dijo, ustedes han obtenido grandes dones. Yo estoy agradecido por ellos. Pero ellos no sabían cómo usarlos. De esa manera es en la iglesia hoy y eso continuó durante bastante tiempo hasta que el diablo comenzó a introducirse y a darles algunas falsas señales y maravillas. ¿Podrían ustedes imaginarse? Hermano, nosotros necesitamos la Biblia, un avivamiento a la manera antigua de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia, el verdadero y genuino Espíritu de Dios. Párrafo 35. Observen aquí, Oral Roberts, un íntimo amigo mío, solía usar esta escritura. Creo que él la tomaba de Jeremías. Jeremías decía, Dios es un Dios bueno. Y mi amigo Oral Roberts ha usado esa expresión muchas veces y es la verdad. Dios es un Dios bueno. Ciertamente Él lo es. Yo quiero preguntarles algo. Dios siendo un Dios bueno, ¿notaron ustedes que en la resurrección del Señor Jesús, Pedro y algunas mujeres estaban en la tumba y Pedro reconoció que el Señor se había levantado de los muertos? Él regresó directamente a los discípulos y les dijo, el Señor ha resucitado. Y los otros comenzaron a alabar al Señor porque sabían que estaba supuesto que Él resucitaría de los muertos. Así que, ¿no recuerden ustedes lo que Él les dijo a ellos? Ellos comenzaron a regocijarse porque el Señor había resucitado. Párrafo 36. En este grupo faltaban dos y uno de ellos se llamaba Cleofás y su amigo. Y ellos estaban en el camino a Emaús, de regreso a casa muy tristes. Ellos todavía no habían oído la noticia. Así que mientras iban en camino, Jesús se les apareció. Y noten que Él les habló de alguna clase de fantasía, sino que en primer lugar Él fue otra vez a la palabra y dijo, «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, lo que la palabra ha dicho». ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Él empezó con la palabra y Cristo siempre empieza con la palabra y permanece con la palabra. Y cuando Él se dio a conocer a ellos mediante una señal, no una fantasía, sino una señal que Él había hecho delante de ellos aquí en la tierra, lo cual hizo que fuera una señal bíblica. Ellos se sorprendieron y entre esta gente se encontraba un individuo llamado Tomás. No, yo no creo, yo tengo que tener manos con sangre en ellas antes de creerlo. Él fue el primer pentecostal. Yo tengo que tener una señal, tengo que tener alguna clase de emoción, una sensación. Dios es un Dios bueno. Él apareció y dijo, Tomás, ven acá, pon tu mano aquí en mi costado. ¿Me sientes? Si tú crees, si tú quieres sentir algo, aquí estás, Tomás, tócame. Toca mi mano. Y Tomás dijo, oh, ahora creo. Él tuvo que tener una sensación. Párrafo 37. Los otros no tuvieron ninguna sensación. Ellos tuvieron fe. Ellos no necesitaron una sensación. Tomás tenía que tener alguna evidencia. Ellos no necesitaron ninguna evidencia. La palabra escrita estaba escrita y ellos tuvieron fe en la palabra escrita. Sin intención de ofender, hermano, eso es lo que Piones necesita. Fe en la palabra escrita. Y él dijo, Tomás, por cuanto tú has tenido todas esas emociones y sensaciones, ahora dices que crees. Tomás ha tenido y tiene muchos hijos. Ahora tú crees. ¿Cuánto mayor será la recompensa de los que nunca vieron o tuvieron alguna sensación y sin embargo creyeron? Yo quiero estar de ese lado, el de la mayor recompensa. Párrafo 38. Hoy yo estaba hablándole a mi administrador, el señor Mori, mientras estábamos teniendo compañerismo, y yo dije, ¿qué es lo que necesitamos? Y mientras íbamos en el carro por la calle, yo le dije, hermano Mori, yo estaba tratando de que él me contestara algo. Yo quería establecerlo a él en las Escrituras, no porque él lo necesite, puesto que él ya lo está. Pero yo quería traerlo a este cierto punto del que quería preguntarle. Yo dije, señor Mori, ¿sabe usted lo que nosotros necesitamos? En los días cuando el pueblo estaba reunido en Egipto, Dios les envió un profeta. Y cuando Dios les envió un profeta, el diablo les envió falsos profetas. ¿Es eso correcto? Seguro que lo hizo. Y entonces cuando de nuevo el pueblo se congregó para el tiempo de la liberación, cuando Jesús venía, Dios les envió un profeta. Y ya se había levantado un falso profeta allí. Recuerden que Gamaliel hizo referencia a ese falso profeta diciendo que había tomado a 400 hombres, los había conducido al desierto y que todos ellos habían perecido. Y presuntamente era algún individuo de importancia. Él no estaba con la palabra, pero Juan estaba con la palabra. Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, ese viejo predicador bautista vestido de piel de animal predicaba arrepentimiento y predicaba duramente la palabra de Dios como ningún hombre lo había hecho hasta ese entonces. Él era un verdadero profeta. Él permaneció con la palabra y al mismo tiempo había un falso profeta sobre la tierra que dio lugar a un montón de fantasías y fanatismo para salir y prepararse para un rapto en algún lugar y ellos perecieron en el desierto. Párrafo 39. Cada vez que la gente se reúne al final del camino en una encrucijada, Dios envía un verdadero profeta y el diablo envía a un falso profeta. Y yo dije, hermano Mori, nosotros necesitamos un profeta. Yo quería oír lo que él iba a decir. Y él me miró por un momento y yo dije, y nosotros tenemos un verdadero profeta. Y ese verdadero profeta es el Espíritu Santo. Él es un ser espiritual. Dios envió al Espíritu Santo para guiar a la iglesia. Y Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él les mostrará todas las cosas que vendrán y les recordará estas cosas que les he enseñado. Y el genuino Espíritu Santo enseñará la palabra de Dios y permanecerá con la palabra y les advertirá de las cosas que vendrán. Eso es correcto. Y nosotros hemos tenido un profeta, pero ¿qué hacemos nosotros con él? Él procura dirigirnos a la palabra y nosotros desatendemos eso por atraer a una multitud. Párrafo 40. Hermano,
Yo preferiría predicarle a dos personas y estar en lo cierto a los ojos de Dios que estar de pie delante de 10,000, de 10 millones, o tener que aceptar compromisos y hacer algo contrario que desagrade a mi Señor Jesús o hacer algo en contra de su reino. Yo preferiría quedarme y predicar la genuina palabra que tener mi propia organización. Eso fue lo que hice por la gracia del Señor cuando en el principio toda la atención estaba sobre las reuniones. Cuando estuve aquí en Phoenix, vaya, ciertamente el diablo me lo presentó. Tú podrías comenzar una organización que haría pedazos de esta y aquella. Y yo dije, mira aquí, señor diablo, yo nunca fui enviado a la tierra para destruir, yo fui enviado a la tierra para predicar la sanidad. Y estoy predicando la sanidad del cuerpo de Cristo, de vuelta a la Biblia. Nosotros nunca podremos sanar el cuerpo de Cristo basados en una pequeña sensación. Uno tiene esto y el otro tiene aquello. Regresen a la palabra y fundamenten al pueblo sobre la palabra eterna de Dios. ¡Oh, si tan solo pudieran verlo! Párrafo 41. Nosotros tenemos un héroe que es el Espíritu Santo, quien vino a enseñarnos y guiarnos a toda verdad. ¿Es eso lo que él dijo que haría? Bien, ¿qué es la verdad? No es aceite, no es sangre, no es esto, no es aquello. No, Señor, la palabra es la verdad. La Biblia así lo dice. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo dará testimonio de la verdad, de la palabra de Dios. Para concluir, yo debo decir esto. Estas cosas son olvidadas muy rápidamente. El mensaje es olvidado muy rápidamente. La gente viene a la iglesia algunas veces. Ellos ven un poco de entusiasmo. Algunas veces vienen a escuchar a algún buen predicador de fama. Como ellos dicen, un buen teólogo predica un buen sermón. Pero usted falla en darse cuenta para qué viene a la iglesia. Usted viene a la iglesia para adorar. Párrafo 42. Recientemente yo vine de Suiza y muchos de ustedes, hombres y mujeres de más o menos de mi edad, yo pienso que esto viene en los libros de la lectura de este día, pero quizás ustedes y algunos de los hombres que están en la plataforma detrás de mí estén familiarizados con la gran historia de Ordan Wiki Breakley. Él fue un gran héroe en Suiza hace muchos años. El pueblo suizo se había establecido en las montañas y tenía su sistema económico allá, sus hogares, sus esposas y sus hijos. Ellos eran personas amantes de la paz y aún lo son. Y un día Suiza fue invadida. Ahora presten completa atención. Y en la invasión los atacantes venían con grandes lanzas y un ejército de hombres bien entrenados con cascos, escudos y provistos de armaduras. Y los suizos oyeron que sus tierras eran invadidas por ese enemigo y se reunieron para proteger sus hogares. Ellos descendieron de las montañas para enfrentar al enemigo en las llanuras. ¿Y qué era lo que ellos tenían para pelear? Palos, hoces de segar, piedras y lo que ellos pudieron recoger. El enemigo era muy superior a ellos. Y mientras ese pequeño grupo de muchachos suizos estaban parados allí, justo detrás de ellas estaban sus hogares, esposas, bebés y todo lo que ellos amaban. Preparando lugar en blanco. 43 del párrafo, por último. Aquí venían aquel gran ejército como una sólida muralla. Cada hombre entrenado, marchando acompasadamente mientras se dirigía a aniquilar totalmente aquel pobre grupo de suizos. Y mientras avanzaban estos se dieron cuenta que serían derrotados por este gran ejército. Pero en ese momento un hombre inspirado llamado Arnold Van Wickelried, dijo, hermanos, este día yo daré mi vida por Suiza. Y ellos le dijeron, Arnold Van Wickelried, ¿qué vas a hacer hoy? Él dijo, ustedes solo síganme, escuchen, ustedes síganme. Peleen con todo lo que tengan y hagan lo mejor que puedan. Ahora él se volteó y dijo, justo sobre la montaña está una casita blanca. En ese pequeño hogar, mi esposa y mis tres pequeños hijos esperan que yo regrese. Yo nunca veré sus rostros de nuevo,
pero cuiden de mi esposa y mis hijos, porque este día yo daré mi vida por Suiza. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios guarda su palabra, parte 2, mensaje predicado el día 7 de marzo del año 1957. Continuamos con la lectura con el hermano José Daniel en los párrafos 44 al 54. Amén, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Seguimos leyendo este maravilloso mensaje, hermano, de Dios guarda su palabra, que fue predicado en el año 1957, en el mes 3 del día 7, párrafo 44. Ellos se preguntaban qué sería lo que él iba a hacer. Él vio a ese gran ejército viniendo, levantó sus manos y gritó lo más fuerte que él pudo: abran paso a la libertad. Y comenzó a correr con sus manos levantadas y gritó otra vez: abran paso a la libertad. Y había un centenar de los lanceros mejor entrenados, y él fue directamente a la parte más compacta de ellos, y un centenar de lanceros entrenados avanzaron para lancearlo. Y cuando se encontró directamente con las lanzas, él gritó de nuevo: abran paso a la libertad, y agarró con sus brazos. Aquellas lanzas las clavó en su pecho y halló su muerte. Tal demostración de genuino heroísmo derrotó al ejército enemigo. Y aquellos suizos vinieron con piedras y garrotes y palos y echaron fuera de su nación al enemigo. Y ellos nunca han tenido una guerra desde entonces. Párrafo 45. Ese heroísmo pocas veces fue igualado y nunca excedido sino en una ocasión. Esa fue una cosa pequeña. Cuando los hijos de Adán, los hijos de la raza de Adán, no tenían escapatoria y ellos estaban derrotados, Dios les envió una ley que ellos no guardaron. Ellos fueron detrás de alguna otra cosa. Él les envió a los profetas y ellos no los obedecieron. Y había ignorancia, atraso, pecado, dolencias, enfermedades, destruyendo a toda la raza humana. Y se había perdido toda esperanza de que la raza humana pudiera ser salva. Y entonces en el cielo hubo uno que dio un paso al frente y dijo: este día yo daré mi vida por la raza de Adán. Y cuando él miró sobre la tierra y vio que el más grande temor que el hombre tenía era la muerte, él llegó a un cierto lugar llamado el Calvario. Y allí él trajo esa muerte hasta su pecho. Y mientras ascendía a las alturas, él dijo: esperen allá hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Él envió al Espíritu Santo y dijo: síganme y peleen con todo lo que esté dentro de ustedes. Párrafo 46. Y hermano, esa es la palabra de Dios, la cual es más cortante que toda espada de dos filos. Es el más grande poder que haya sido puesto en las manos del hombre. Y Dios está esperando que la raza de Adán eche fuera de los muros de combate el pecado, la enfermedad y toda clase de demonios. Eso es correcto. Tenemos el arma más poderosa que exista. Arnold von Schmirgenried le dejó palos y piedras, pero Cristo nos dejó su palabra y su espíritu. Luchemos. Parémonos por Cristo. Parémonos por la palabra. Saquemos la espada de su haz y luchemos. Párrafo 47. Mi hermano, ya yo no soy un muchacho, soy un hombre de edad madura y uno de estos días tendré que llegar al fin del camino. Y si sigo como la mayoría de los Brana y los Arbeis, cuando ellos envejecen se ponen un poco temblosos. Oh, yo espero que él me permita sostenerme hasta el fin. Y cuando llegue al final del camino, espero ser un anciano de cabello y bigote gris, apoyado en un bastón, cuando escuche las ondas del viejo Jordán moviéndose por doquier. Y yo sé que ese tiempo ha llegado y quiero estar sosteniendo la espada en mi mano. Eso es correcto. Quiero mirar atrás y pasar revista a todo lo que fue mi ministerio y ver cada terreno espinoso a través del cual pasé y cada monte que conquisté. Cuando todo esté consumado, quiero tomar la vieja espada y llevarla de regreso al haz de la eternidad.
quitarme el yelmo de la salvación y de rodillas en la orilla del río. Decir, Dios, concede que zarpe el bote de la vida. Yo estoy regresando al hogar. Si yo soy fiel a mi Salvador, a su mano yo me afierro. Él me guiará por el río de la muerte. Cielos nuevos, dulce canción, yo cantaré. Párrafo 48. Dios le bendiga. Inclinemos nuestras cabezas. Dios eterno, bendito Salvador, te pido que seas misericordioso con nosotros y que todo lo que tú me has dado para decir, yo lo haya hablado. Y tú has dicho en tu palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Y tú conoces los motivos de mi corazón. Como un guarda apostado en el muro, yo he lanzado una advertencia a la gente que sean cuidadosos en estos últimos días. Y le pido a Dios que eso penetre profundamente en el corazón de toda persona y que el Espíritu Santo pueda regarla y que pueda producir grandes avivamientos en la unión y la hermandad entre los ministros y el amor de Cristo derramado en nuestros corazones, y que podamos ver antes del tiempo del fin un gran derramamiento y un avivamiento. Concédelo, Señor. Ten misericordia a nosotros y perdónanos nuestros pecados y transgresiones. Y permite que tus misericordias estén con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Párrafo 49. Mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, no pude colocar la palabra de Dios en la manera que debía. Ahora es temprano. No podía hacer eso sin invitar a los pecadores y aceptar al Señor Jesús. A aceptar al Señor Jesús. ¿Qué provecho tiene echar la red si luego usted no la saca para afuera? ¿Hay algún pecador aquí esta noche? Yo sé que todos ustedes aceptarán a Cristo y dirán, hermano Branham, estoy convencido de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Todas estas cosas que usted ha estado enseñando están sucediendo. Está advertido en la Biblia como los postes de señal y estamos al final del camino. Yo levanto mi mano a Cristo esta noche y le pido que sea misericordioso conmigo, que soy un pecador, y para que me recuerde en la hora de mi muerte, porque yo lo acepto a Él ahora. Párrafo 50. Mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, comenzaremos en el piso principal. ¿Levantarán sus manos? Solo levante su mano. Eso no le hará daño. Si usted es un pecador, levante su mano. Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, joven. Exactamente abajo en el pasillo central. ¿Alguien más? Arriba a mi derecha. Si hay alguien aquí en este otro pasillo, levanten su mano y digan, Dios, ten misericordia de mí. Mano Branham, recuérdeme en oración. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señora. Allá atrás, debajo del balcón, del lado derecho, alguien levante su mano y diga, recuérdeme, hermano Branham, yo pido que Dios tenga misericordia de mí. Yo sé que no estoy viviendo la clase correcta de vida. No estoy viviendo como un cristiano debería. Yo solo soy un miembro de iglesia. He hecho dos o tres intentos, pero nunca llegó a ninguna parte. Yo realmente quiero ser salvo. Estoy levantando mi mano y pidiéndole a Dios que lo haga. ¿Lo hará usted? Párrafo 51. Arriba en los balcones a mi derecha, levantarán sus manos allá arriba. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga. Dios le bendiga, joven. Estoy tan contento de ver cómo todos levantan sus manos. Pero han estado jóvenes sentados aquí escuchando esta palabra esta noche. Ellos son los hombres del mañana. Si es que hay un mañana, levanten sus manos. Lo harán. Digan, Cristo, recuérdame. Hermano Branham, ore por mí. Ahora quiero decirle a Cristo, yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti y te acepto. El balcón detrás de mí, ¿levantará su mano alguno allá arriba? Dios le bendiga, Dios le bendiga, señora, Dios le bendiga. Eso está bien.
Dios le bendiga a usted aquí, damita, en la esquina. Eso está muy bien. Alguien más diga, recuérdeme, hermano Branham. Cristo está hablando a mi corazón a través de su palabra. Los balcones a mi izquierda. ¿Hay alguno que levante su mano? Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, señor. El Señor esté con usted. ¿Alguien más? Los balcones allá en la parte de atrás, en alguna parte de allá atrás. Levanten sus manos y digan, Cristo, recuérdame mientras que el hermano Branham ora por mí. Ahora, yo quiero creer en el Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Señor. Párrafo 52. Los que están debajo de los balcones a mi izquierda, Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señora. Eso está muy bien. ¿Hay alguno allá a lo largo de aquella fila? Levante su mano. Allá debajo a mi izquierda. Dios le bendiga, Señor. El hombre es hispano. El otro hombre sentado va al frente. Dios le bendiga a mi hermano. Ahora, dirá alguien más. Recuérdame, Dios. Yo aquí y ahora levanto mi mano a Cristo. Yo creo en Él como el Hijo de Dios. Yo quiero aceptarlo ahora y quiero una experiencia bíblica. Dios le bendiga. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, niñito. ¿Alguien más en todo el auditorio? Dios le bendiga allá, joven, dama, la muchacha hispana. Yo le estoy viendo y Dios ciertamente lo está viendo. Aún Él ve el gorrión. Puede ser que yo no vea su mano, pero hay algo que sí es seguro. Nunca podrá haber ese pequeño toque. De paréntesis. El hermano Branham toca. Editor. Algo me está diciendo esto. Levanta tu mano. Cuando usted levanta su mano, él lo sabe. Usted le responde. Dios le bendiga, señora, la que está sentada aquí a la derecha. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, hermano. Detrás de él, con ambas manos levantadas. Bien, solo una vez más a mi derecha. Alguien que no haya levantado su mano, que diga, recuérdeme. Dios le bendiga, mi hermano. Oh, ¿cómo recordará usted eso? Que si esta fuera su última noche, ¿cómo recordará eso en la presencia de Dios? Usted dice, hermano Branham, ¿qué se logra con eso? Bien, eso justamente es la diferencia entre la vida y la muerte. Párrafo 53. Ahora, no se emocione con alguna fantasía. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Sin emociones, sin sensaciones, eso es fe. Nosotros somos salvos por la fe mediante la gracia. ¿Cómo viene la gracia? Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre no le trajere. Primero la gracia toca su corazón. ¿Lo cree usted? Entonces levante su mano. ¿Qué hace eso? Eso rompe con todas las leyes científicas en el mundo. Su mano puede estar allí colgando hacia abajo, pero cuando hay algo en usted que está tomando una decisión por Dios y usted levanta su mano, eso rompe con toda ley. Es un espíritu en usted que está diciendo, levanta tu mano ahora. ¿Lo hará? ¿Qué poco se requiere? Desearía tener tiempo para decirles algo acerca de lo poco que quiere decir levantar la mano o no. Pero como no lo tengo, simplemente les estoy pidiendo que si Dios ha hablado a sus corazones, hagan ustedes ese poquito de levantar su mano y decir, Dios, ten misericordia de mí. Yo estoy creyendo aquí y ahora con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Salvador. Dios le bendiga. Para terminar, párrafo 54. Muy bien, nos estamos preparando para terminar y orar. Mi hermano, lo he visto usted allá, un hombre fornido, saludable, de buena apariencia, sentado allá a punto de llorar. Listo, sin importar cuál sea el precio. El precio ya ha sido pagado, mi hermano. Usted ya lo ha aceptado. Usted no puede levantar su mano sin que Dios no lo reconozca. Es un espíritu dentro de usted que lo hace levantar su mano. Ahora, si usted es un miembro de iglesia frío, tibio, que nunca ha nacido de nuevo,
¿Levantará usted su mano? ¿O usted se unió a la iglesia, pero es después que usted cree que nace de nuevo? El que cree en mí tiene vida eterna. Si ese no es un nacimiento, entonces yo no sé lo que es uno. ¿Qué es vida eterna? La vida de Dios en usted, porque Él es el único que tiene inmortalidad. Bien, oremos. Hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, bien, hermano José Daniel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Dios guarda su palabra, parte 2. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, día 7 de marzo del año 1957. Continuamos con hermana Reina, por favor, en los párrafos 55 al 58. Amén. Mensaje: Dios guarda su palabra. 2. Párrafo 55. Padre, nos damos cuenta que estamos en tu presencia y que tú has venido. La presencia del Señor está aquí y te damos las gracias. Te damos las gracias por todos los pecadores que levantaron sus manos y te agradecemos por ellos. Yo he predicado tu palabra. Dios ha tocado a sus corazones y ellos te han aceptado y son de Dios. O el regalo de amor para Cristo de parte de Dios. Dios los presenta a ellos. Todo aquel que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo le daré vida eterna, y lo levantaré en el último día. Tú lo dijiste, Señor. Allí es donde se ancla mi fe. Yo estoy parado allí mismo sobre esa roca, tu palabra. Y yo creo, y ahora te ruego que les des en recompensa si ellos han creído y han nacido de nuevo. Te pido que bautices a cada uno de ellos en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo y los coloques en las labores del reino. Concédelo, Señor. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Párrafo 56. ¿Dieron tarjetas de oración? Billy nunca entregó tarjetas de oración. Quiero que esto quede claro. Los que crean que les he dicho la verdad, levanten su mano. Dios le bendiga. ¿Cuántos creen que eso no es por un motivo egoísta? Que en mi corazón he tratado de expresarlo porque los amo de verdad y yo soy un vigilante de Dios. ¿Y ustedes lo creen de corazón? Dios los bendiga. Ciertamente no. ¿Diría yo algo para herir a alguien? Si yo hiciera eso por un motivo egoísta, entonces mi lugar sería aquí abajo con mi mano levantada para arrepentimiento. Lo digo porque los amo. Párrafo 57. No tengo perjuicios en contra de nadie. Cualquiera de estos maestros de California y los alrededores que están recorriendo el país con todas estas fantasías, Dios sabe que a casi todos los que conozco les he amonestado con lágrimas y súplicas, diciéndoles, hermano, miren, eso no es. Oh, nosotros estamos ungidos con el aceite del regocijo. Yo les dije, ni aceite que salga de su cuerpo. Nada puede salir de su cuerpo que pueda traerle algún beneficio a usted. Y toda la armadura de Dios es sobrenatural. ¿Cuál es la armadura de Dios? Amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, fe. Así como toda obra natural ha sido consumada, así también el sacrificio de Cristo. Nosotros simplemente lo creemos. Es por fe. Usted no tiene que ver nada. Usted no tiene que sentir nada. Usted tiene que creerlo. Jesús nunca dijo, ¿lo viste? ¿Lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? ¿Lo creyeron? Párrafo 58. Ahora, ¿existen las señales verdaderas de la Biblia que siguen a los creyentes? Jesús mencionó una como esta. El que oye mis palabras y cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. San Juan capítulo 14, verso 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también.
¿qué clase de obras hizo él? Él se paraba delante de la audiencia y la gente acudía a él. Él conocía los secretos de sus corazones. ¿Es eso correcto? Y cuando en una ocasión un judío llamado Felipe vino a él y fue salvo, entonces él se alejó de la congregación y fue al otro lado de la montaña. Entre paréntesis, me han dicho que eso es casi un día de viaje. Y encontró a su amigo Natanael, una buena señal de que él fue salvo. Él creyó en el Señor. Él dijo, si creéis que yo soy. Después Felipe le dijo al eunuco, si tú crees con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Él nunca le dijo, si tú puedes hacer alguna demostración. Él dijo, si tú crees. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a despedirnos. Si el día de mañana Dios permite, continuaremos con la lectura de este precioso mensaje. Dios guarda su palabra, parte 2. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 7 de marzo del año 1957. Vamos a despedirnos con una oración. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde y noche que tú nos has abierto nuestros corazones. Tome, tome el momento que yo me voy. Yo voy a ver si me comunico aquí para que me pasen bien. Muchas gracias por la gran oportunidad, Padre. Tú en esta tarde nos has instruido, nos has abierto nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, porque nos has dicho que la armadura sobrenatural es gozo, es amor, es fe, oh Padre. Pensábamos que la armadura era otra cosa. No, Señor, hoy al terminar este compañerismo a través de la lectura de tu glorioso mensaje, que no es más de que pensamos nuestra mente de que son libros mitológicos o cualquier libro intelectual. No, Padre, es de la santa palabra de Dios, que estaba un misterio escrito ahí y eso fue y cumplió, Señor, Apocalipsis 17 en la cena. Y estos son los gloriosos mensajes, el alimento espiritual para vuestras almas, Padre. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, y nos estás dando todos los días. Así como tenemos que comer físicamente, el alimento espiritual está para vuestras almas, oh Padre, a través de la lectura de estos gloriosos mensajes y cumplir con la última promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, oh Padre. Muchas gracias por este compañerismo. Si el día de mañana tienes un día más, continuaremos con la lectura y este compañerismo, Padre. Te lo pedimos, Padre, que nos guíes con tu presencia, que es tu misma palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga, hermano Alfonso, hermano José Daniel, hermana Reina, hermana bien, Rosalia. Hermano. Dios le bendiga. Shalom para todos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Dios les guarde siempre, todos los días. Dios les bendiga, hermano. Shalom para todos. Todititos. Shalom. Hermana Reina, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Rosalia. Hermana Reina, ¿van al culto hoy? Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar. Por Samaria. Thank you.
Thank you.